Recording in progress. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Sírvanse ocupar sus bancas a quienes se encuentran en el recinto y encender sus cámaras a quienes se encuentran conectados a la sala virtual. Por Secretaría Parlamentaria se informará acerca del quórum legal. Con 23 diputados presentes tenemos quórum, señora presidenta. Gracias, secretario. Con quórum legal reglamentario se da inicio, siendo las 9:29 a la 13ª sesión ordinaria del periodo 132. Invitamos a la diputada Natalia Herrera y al diputado Marcelo Murúa a izar los pabellones nacional y provincial respectivamente. Punto 3 del plan de labor, lectura de la versión taquigráfica de la 12ª sesión ordinaria celebrada el 15 de septiembre del 2021. Tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa. Gracias, presidenta. Es a los fines de mocionar que se omita la lectura de la versión taquigráfica y se proceda a su aprobación. Muchas gracias. A usted, diputado, a consideración del cuerpo, la moción formulada por el diputado Marcelo Murúa de omisión de la lectura de la versión taquigráfica y para que se proceda a su aprobación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo a través del chat de la sala virtual. Aprobado. Punto 4 del plan de labor. Asuntos centrados, licencias. Tienen la palabra los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa. Gracias, presidente. A los fines solicitar licencia para todos aquellos diputados que al momento de concluir la presente sesión no hayan acreditado de manera fehaciente su presencia en la misma. Gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Natalia Saceta. Gracias, señora presidenta. Es para pedir licencia para el diputado Enrique Cesarini. Gracias, diputada. A consideración del cuerpo, los pedidos de licencia formulados por los diputados Murúa y Saceta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar. Aprobado. Comunicaciones. Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura a las mismas. La primera, con motivo de la nota remitida por Secretaría Parlamentaria al señor juez electoral de Minas de la provincia, doctor Raúl Guillermo Cerda, solicitando documentación pertinente a los fines de cubrir la banca por la cual fuera renunciante el diputado Daniel Lavatelli. Ha sido recibida por esta secretaría consistentes en copia certificada de la boleta electoral correspondiente a la elección del año 2017, el 22 de octubre de 2017, el acta de proclamación de los diputados de aquella oportunidad y especialmente la constancia electoral en la que se manifiesta el señor juez
haciendo saber a quién le corresponde cubrir dicha banca. Corresponde remitirla a la comisión. A partir de la comunicación cursada por la Justicia Electoral Provincial, que los señores diputados y las señoras diputadas mocionen la conformación de una comisión de poderes que será la encargada de analizar los títulos del diputado suplente que debiera ocupar la banca dejada por el ex diputado Lavater. Tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa. Gracias, presidenta. A los fines de la conformación de la Comisión de Poderes, yo emociono por parte de nuestro bloque al diputado Augusto Barro y a la diputada Paola Federi para que conformen dicha comisión. Gracias. Gracias a usted, diputado. No tenemos ninguna propuesta de los bloques de oposición. Tiene la palabra el diputado Víctor Luna. Gracias, señora presidenta. A los efectos de mocionar al diputado Luis Lobo Vergara para integrar dicha comisión. Lo que sí, no tengo la secuencia del recinto, señora presidenta, si estará presente el diputado Lobo Vergara ahí en el recinto ahora en este momento. No se encuentra en el recinto, diputado. Ya le comunico porque está en la estructura del edificio. Ya le comunico, así baja, señora presidenta, y es la moción de nuestro bloque. Gracias. Gracias a usted, diputado. Vamos a poner a consideración del cuerpo la moción formulada por los diputados Marcelo Murúa y Víctor Luna para la integración de la Comisión de Poderes por parte de los diputados Augusto Barros, Noelia Paola Fedeli y Luis Lobo Vergara. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar. Aprobado. Corresponde en consecuencia pasar a un cuarto intermedio para que la Comisión de Poderes proceda al análisis de los títulos conforme lo informado por la Justicia Electoral de la provincia de Catamarca.
Ortega, las señoras diputadas y señores diputados, ocupar sus bancas y a quienes están conectados a la sala virtual, encender sus cámaras. Se reanuda la presente sesión contando con el dictamen de la Comisión de Poderes designada por el Cuerpo. Por Secretaría Parlamentaria se dará lectura del mismo. Acta de la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca. En la ciudad de Catamarca, a los 22 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 9:45 horas, se reúne la Comisión de Poderes a los fines de analizar la incorporación de una legisladora o legislador ante la vacante producida por la renuncia del exdiputado Daniel Lavatelli. En primer término, se pone en análisis la certificación enviada por el Juzgado Electoral y de Minas de la provincia de Catamarca, la que informa que, conforme obra en el expediente número 147-2017, a criterio de ese tribunal, corresponde que la cobertura de la vacante producida debe ser cubierta por el ciudadano Julián Salomón Rojas, DNI número 32.681.217, ubicado en cuarto término, en calidad de suplente de la lista de candidatos propuesta por la Alianza Frente Justicialista para la Victoria, todo lo cual consta en la copia certificada del voto oficializado de la categoría de diputados provinciales correspondiente a la elección general, perdón, a las elecciones generales de fecha 22 de octubre de 2017. Por todo lo expuesto, esta Comisión de Poderes resuelve, primero, aconsejar al Cuerpo que la cobertura de la vacante producida por la renuncia del exdiputado Daniel Lavatelli sea cubierta por el ciudadano Julián Salomón Rojas, DNI número 32.681.217. Segundo, se proceda a la incorporación del ciudadano Julián Salomón Rojas en su calidad de diputado provincial, previa toma del juramento de ley. Lleva la firma de los integrantes de la Comisión de Poderes, el diputado Augusto Barros, la diputada Noelia Paola Fedeli y el diputado Luis Lobo Vergara. A consideración del Cuerpo, el dictamen emitido por la Comisión de Poderes designada por el Cuerpo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar. Aprobado por unanimidad. Corresponde, en consecuencia, invitar al ciudadano Julián Salomón Rojas a ingresar al recinto para que le sea tomado el juramento de ley. Compañero Julián Salomón Rojas, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la provincia. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demande. Bienvenido a todos. Puede ocupar su banca.
comunicación. Le damos la bienvenida al diputado Julián Rojas y le auguramos éxitos en su gestión parlamentaria. Continuando con el plan de labor, seguimos en comunicaciones. Por secretaría parlamentaria se continuará con la lectura de las mismas. San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de septiembre de 2021, visto. La ley provincial número 5.617 y lo dispuesto en la 12ª sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2021 y considerando que mediante la citada ley se crea la Comisión de Estudio, Revisión, Elaboración y Redacción de Proyectos de Modificación de los Códigos de Procedimiento Civil y Comercial, Laboral, Penal y Minero de la provincia de Catamarca. En su artículo segundo, la ley número 5.617 establece que la comisión se integra con 6 representantes de la Cámara de Diputados, que con fecha 15 de septiembre de 2021, en sesión ordinaria, el Pleno del Cuerpo aprobó la moción realizada por el diputado Marcelo Murúa, en virtud de la cual se proponía la distribución de cupos para cada uno de los bloques parlamentarios a fines de integrar la comisión, estableciéndose la misma en 3 lugares para la mayoría parlamentaria, 2 lugares para la primera minoría, y un lugar para un bloque unipersonal, que mediante nota presentada por la diputada Marina Andrada, representante del bloque unipersonal Consenso Federal, expresa su voluntad de integrar la comisión, y que a través de nota presentada por el diputado Marcelo Murúa, en representación del bloque Frente de Todos, comunica quiénes son los legisladores que habrán de representar al bloque que preside en la comisión, conforme a la distribución aprobada oportunamente en la 2ª sesión ordinaria del corriente año. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7 del artículo interno del reglamento interno de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Diputados decreta, artículo primero, desígnase como integrantes de la Comisión de Estudio, Revisión, Elaboración y Redacción del proyecto de proyectos de modificación de los códigos de procedimiento civil y comercial, laboral, penal y minero de la provincia de Catamarca, ley número 5.617, en representación de la Cámara de Diputados, a las señoras y señores legisladores que a continuación se detalla. Legisladores, diputada María Cecilia Guerrero García, Augusto Barros, Juan Carlos Rojas, Marina Andrada. Correspondientes, los 3 primeros al bloque Frente de Todos y la última al bloque Consenso Federal. Artículo segundo, por secretaría parlamentaria, hágase conocer a las señoras diputadas y señores diputados que integran este cuerpo, a Secretaría Administrativa, subsecretarías, direcciones, cuerpo de taquigrafía, jefaturas de seguridad y de ceremonial y protocolo. Publíquese el presente en el sitio web www.diputados-catamarca.gob.ar. Categoría 2, cumplido, archívese, lleva el número de decreto PCDP número 589, con firma de Secretaría Parlamentaria y la señora presidenta de este cuerpo. Cabe aclarar que faltan que el bloque de la Unión Cívica Radical mocione los nombres de los señores diputados que integrarán la comisión en representación del mismo. Tiene la palabra el diputado Luna. Gracias, presidenta. Bueno, en virtud de que tenemos que hacer la presentación, solicito la autorización de esa presidencia para el día de mañana, por una nota respectiva, en nombre del interbloque de Juntos por el Cambio, vamos a elevar la nómina de los 2 integrantes a la comisión de revisión de los códigos de la provincia de Catamarca. Gracias, presidenta. Gracias a usted, diputado. Quedamos al aguardo entonces de la comunicación por parte del interbloque a los fines de la nominación de sus legisladores para integrar la comisión. Adelante, secretario. Tenemos la última comunicación, fechada el día 21 de septiembre de 2021, dirigida a esta presidencia de la Cámara de Diputados, en la persona de la diputada María Cecilia Guerrero García, firmada por el secretario de Políticas Agrarias y Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Lucas Florit.
en la cual hace referencia al proyecto de ley con media sanción sobre adhesión de la provincia de Catamarca a la ley número 22.375, régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, se elaboren o depositen productos de origen animal, solicitando pronto tratamiento de dicho proyecto, que el mismo se encuentra bajo el número de expediente 40/21 en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se remite a la Comisión de Agricultura. Son todas las comunicaciones, señora presidenta. Gracias, secretario. Punto quinto del plan de labor. Proyectos presentados. Por secretaría parlamentaria se dará lectura al número de expediente, tipo de proyecto, iniciador y extracto a fines de disponer su remisión a la comisión que correspondía. El expediente 513-2021, proyecto de declaración, iniciadora diputada Mónica Salazar, extracto, declárase de interés legislativo el sexto Congreso Nacional e Internacional de Trata de Personas y Abuso Sexual Infantil, que se desarrollará el día 23 y 24 de septiembre del corriente año por la plataforma virtual Zoom. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos. El expediente 514-2021, proyecto de ley, iniciador diputado Tiago Puente, extracto, ley de empleo joven. Se gira a la Comisión de Legislación Social y del Trabajo. El expediente 515-2021, proyecto de ley, iniciadora María Cecilia Guerrero García, extracto, modificación del Código Procesal Penal, violencia de género, prisión preventiva. Se gira a la Comisión de Legislación General. Expediente 516-2021, proyecto de declaración, iniciadora diputada Adriana Díaz, extracto, de declarar de interés parlamentario la participación del atleta catamarqueño Joaquín Narváez, integrante del seleccionado nacional de la Federación Argentina de Atletismo, en la prueba de Orcieres en los Alpes franceses. Se gira la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte. El expediente 517-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Carlos Antonio Marsili, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Salud se proceda a la compra de mamógrafos digitales para las instalaciones sanitarias de las 13 áreas programáticas de salud en el interior provincial. Se remite a la Comisión de Salud Pública. El expediente 518-2021, proyecto de ley, iniciador diputado Diego Martín Figueroa, extracto, implementar el cheque electrónico y cheque como medio de pago en cualquier operación comercial, bursátil, judicial, financiera o en la que sea de uso habitual en las dependencias del Estado provincial en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Se remite a la Comisión de Legislación General. El expediente 519-2021, proyecto de resolución, iniciadora diputada Verónica Elizabeth Mercado, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que eleve un informe detallado sobre el grado de implementación e impacto de todos los servicios y o políticas estatales destinadas a la asistencia y protección integral del niño, niña y adolescente, según lo previsto en la ley provincial número 5.357. Se remite a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. El expediente 520-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Genaro Contreras, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Educación se dé cobertura a las vacantes de personal docente, de servicio de maestranza, administrativo y directivos en todos los niveles del sistema educativo provincial en el territorio de su competencia. Se remite a la Comisión de Cultura y Educación. El expediente 521-2021, proyecto de ley, iniciador diputado Genaro Contreras, extracto, declarar patrimonio cultural e histórico a los templos San Juan Bautista e Inmaculada Concepción, ambos ubicados en la ciudad de Londres, departamento Belén. Se remite a la Comisión de Cultura y Educación. Expediente 522-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Carlos Antonio Marsili, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Salud dé nombramiento a médicos y médicas especialistas para la atención de la sala de terapia intermedia del Hospital Regional Luis Vergara, en el departamento Santa María, provincia de Catamarca. Se remite a la Comisión de Salud Pública. Punto sexto del plan de labor, homenajes. Por secretaría parlamentaria se hará mención de aquellos
legisladores que hayan hecho reserva de formular homenajes a los fines de ser adjuntados a la versión taquigráfica de la presente sesión. Son los siguientes. En referencia al voto femenino, propuesta por el diputado Isauro Molina. En referencia al día 23 de septiembre, Día de los Derechos Políticos de la Mujer, diputada Mónica Salazar. Día de la Sanidad, de la diputada Brizuela. Día de la Sanidad y Día del Estudiante, propuesto por la diputada Saceta. Y lucha contra la trata, diputada Adriana Díaz. Por último, golpe de Estado de 1955 del diputado Augusto Barros. Punto 7 del plan de labor, asuntos a tratar. Asuntos sobre los que se acordó la incorporación para el tratamiento según lo dispuesto en la 12ª sesión ordinaria del 15 de septiembre del corriente año. Con moción de preferencia aprobada por el juez. En primer lugar, corresponde abordar el tratamiento de la iniciativa parlamentaria que gira bajo expediente 442 del 2021. Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. El primer proyecto que gira bajo expediente 442-2021 carece de despacho de comisión. En consecuencia, voy a solicitar que se vote el estado de comisión de esta Cámara con las autoridades naturales. Y en segundo lugar, omitiendo la lectura del proyecto en sí mismo, que a través de algunos de los diputados se inicie el tratamiento del mismo. A consideración la moción formulada por el diputado Bayo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresado. Aprobado. En consecuencia, el cuerpo queda constituido en estado de comisión con sus autoridades naturales. Vamos a dar lectura únicamente a los datos del proyecto, que es un proyecto de ley, iniciador Poder Ejecutivo Provincial, extracto, inclusión laboral de personas víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades. Ahora sí, tienen la palabra los señores diputados que quieran intervenir en el debate sobre el presente proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa. Gracias, presidenta. Bueno, como ya lo mencionaron desde su presidencia, el presente proyecto trata sobre una ley de inclusión laboral de personas víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades. Es un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y a continuación voy a exponer los fundamentos que dan sustento al mismo. En virtud de la Ley 25.632, la República Argentina aprobó y ratificó en sede internacional la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos complementarios. El primero de los protocolos complementarios de la Convención Internacional precitada está destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Y el segundo instrumento complementario establece disposiciones especiales referidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. En términos específicos, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, exige a los estados parte tipificar el delito de la trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, como así también las necesarias para asistir y proteger a sus víctimas. En virtud de dicho mandato internacional,
con fecha 29 de abril de 2008, se promulgó la Ley Nacional número 26.364, por la cual se incorporó al ordenamiento jurídico argentino un régimen de prevención y sanción de la trata de personas y de asistencia a sus víctimas. Con posterioridad a la fecha indicada precedentemente, la norma legal mencionada fue modificada por las leyes 26.842 y 27.508, que introdujeron sustanciales modificaciones referidas, entre otros aspectos relevantes, a la configuración definitoria de la trata de personas, a la especificación de los derechos y las garantías mínimas que les asisten a sus víctimas. Entre las garantías mínimas fundamentales contempladas en el artículo 6 de la Ley 26.364, según el texto introducido por el artículo 4 de la Ley 26.842, se encuentra previsto el derecho de las víctimas a recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo. La Ley 13.560 aprobó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Forzoso número 29, de fecha 28 de junio de 1930. La Ley número 27.252 aprobó el protocolo relativo al convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Forzoso número 29 de 1930, con fecha 11 de junio de 2014. Las normas internacionales citadas constituyen instrumentos jurídicamente vinculantes que obligan a los estados que las han ratificado a impulsar la adopción de medidas efectivas de prevención, protección y reparación de las víctimas, así como a intensificar los esfuerzos para lograr la eliminación de todas las formas de explotación de personas. La Ley 14.932 aprobó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. El protocolo de 2014 relativo a la Convención sobre el Trabajo Forzoso, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2017, insta a los estados partes a adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar el trabajo forzoso y proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces. El inciso D del artículo 6 de la Ley 26.364 establece que el Estado Nacional garantiza a las víctimas de delitos de trata y explotación de personas el derecho a recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes. En la reglamentación del artículo 6 de la ley 26.364, el decreto 111 del 26 de enero de 2015 establece que el acceso a programas de empleo o cursos de formación laboral se ofrecerá a todas las víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades. Es política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección a sus víctimas y la persecución y sanción de sus autores, que atento a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, a las prescripciones contenidas en las leyes 26.364 y 26.842 y a los objetivos fijados por el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022, aprobado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas, resulta necesario y conveniente la creación de un programa dedicado especialmente a desarrollar las acciones y las prestaciones de protección y asistencia vinculadas con el mundo del trabajo, el empleo y la protección social destinada a las personas afectadas, a las afectadas y a los afectados por el delito de trata. Se articularán las acciones para la implementación de esta ley entre la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Desarrollo Humano, el Ministerio de Desarrollo Social y Deporte y el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo. La inclusión social no puede ni debe ser una voluntad declarativa, sino debe ser plasmada en acciones concretas y positivas, que la conviertan en una realidad. Por todo lo expuesto, se pone a consideración de los señores y las señoras legisladoras la presente propuesta de ley para su consideración y análisis. Muchas gracias, presidente. Gracias, José. Tiene la palabra la diputada Mónica Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Con respecto al tratamiento que estamos teniendo ahora en el recinto de este proyecto, debemos remarcar que esta ley 26.364
en su artículo 3 define a la trata como el ofrecimiento, captación, transporte o traslado, ya sea dentro del país o desde o hacia el exterior, la acogida o recepción de personas menores de 18 años con fines de explotación. En la actualidad, este flagelo tiene mayor visibilidad y por lo tanto interpela a la sociedad en su conjunto para que se lo pueda tratar. Nosotros hemos tenido hace en el transcurso de este año 2021 la visita del señor Gustavo Vera, que es el director nacional de la lucha contra la trata de personas, y en el cual se pidió, digamos, que se aplique lo que dice el artículo 6 de la ley esta 26.364, que establecía que el Estado debe garantizar a las víctimas de los delitos de trata o explotación de personas el derecho a recibir capacitación laboral, ayuda en la búsqueda de empleo, con prescindencia de su condición de denunciantes o querellantes en el proceso penal correspondiente, hasta el logro efectivo que se cumpla. Así que es, este proyecto elevado por el Ejecutivo lo único que hace, digamos, es cumplir con lo que dice la ley nacional en ese artículo 6, y remarcar que es una política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección a sus víctimas y la persecución y sanción a sus autores. En Catamarca, después de esta visita de la gente de autoridades nacionales, se formó la mesa intersectorial de no la trata, donde también están gente, personas de La Rioja, donde están, lo conformaron distintos sectores, desde el Renatre, educación, salud, seguridad, ministerio, distintos ministerios, se lo toma como política de Estado nacional y provincial, y lo enarbolamos como bandera nuestra propia para poder conseguir erradicar este flagelo y dar una solución realmente efectiva a quienes lo padecen. Resulta como lógico y que se los tenga que atender, se los pueda ayudar. En este proyecto que eleva el Ejecutivo, encontramos tres puntos. Lo más importante es que en el artículo 2 habla de un incentivo económico, en el cual las personas físicas o jurídicas que contraten a empleados de la mencionada ley accederán al reintegro de las cargas sociales de cada empleado durante el periodo de un año. En su artículo 3, habla de pasantías laborales, en los cuales se otorgarán becas totales o parciales de trabajo para la prestación de funciones en contratos laborales con instituciones privadas, con preferencia de aquellas que tengan menores a cargo. Y el artículo 7 habla de la confidencialidad e intimidad. Todas las personas que intervengan en el procesamiento de la base de datos establecido en la ley están obligadas a la estricta confidencialidad y reserva de la protección de los datos, de conformidad a la Ley Nacional 25.326. Las bases de datos establecidas en esta ley deben contener solo datos necesarios para el cumplimiento de su objetivo. Se prohíbe recabar datos que no tengan relación con la idoneidad laboral. A su vez, se exige estricta reserva y confidencialidad por parte de los empleadores. Así que, en vista de la importancia, la relevancia, el compromiso que tenemos que tener todos los diputados y todas las partes del Estado interviniente para poder dar fin a este flagelo, solicito a todos los compañeros diputados de ambos bloques, de los distintos bloques, que acompañen a la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Gracias, señora presidenta. Perdón, ya. Diputada. Perdón. Sí. Tenía sí. Le vamos a dar primero la palabra al diputado Víctor Luna y después se la vamos a ceder a usted, diputada Adriana. Adelante, diputado Luna, por favor. Gracias, señora presidenta. De todas maneras, no había ningún inconveniente en conceder la palabra antes a la diputada Díaz. Señora presidenta, señores legisladores, este proyecto, sin lugar a dudas,
es de gran importancia para nuestra provincia de Catamarca. Hoy la trata de personas, como todos sabemos, como todos leemos, escuchamos en los medios de comunicación fundamentalmente, está en boga, digamos, lamentablemente, no tan solo en muchos países del mundo, sino también ha llegado acá a nuestro país, ¿no? Y la trata de personas, que se celebra el 30 de julio, el Día Mundial, donde se festeja, digamos, el compromiso que tienen muchos gobiernos en el mundo relacionado con este tema, que llegue a nuestra provincia es muy importante, que lo tengamos presente día a día, que este flagelo indudablemente afecta a muchas personas y fundamentalmente a personas menores, a niños, que son puestos, digamos, dentro de un esquema general en lo que se considera nada más y nada menos de un tráfico de personas que ha afectado y que hoy vemos fundamentalmente en Centroamérica a muchos países que están pasando una situación económica conflictiva o que afecta fundamentalmente a su sociedad. El corazón azul, que representa el símbolo de la trata de personas, representa la tristeza de quienes sufren la trata. Y al mismo tiempo nos recuerda, por sobre todas las cosas, la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos. A veces creemos de que esta trata, que esta venta y compra de personas quedaron siglos atrás, pero lamentablemente hoy vemos que ha vuelto a recrudecer, ha vuelto a ponerse, digamos, en el tapete, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, y esto afecta a las sociedades en su conjunto. Por eso creo, señora presidenta, que en nombre de nuestro bloque, del bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar positivamente este proyecto y esperamos que pronto sea ley acá en la provincia de Catamarca, para que nadie, ningún ser humano, sufra las consecuencias de lo que significa nada más y nada menos perder, digamos, la condición prácticamente de seres humanos y la condición de personas, por sobre todas las cosas, y fundamentalmente en los pequeños, en los niños, jóvenes y adolescentes que la sufren. Por eso insisto en que nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley y espero indudablemente que pronto, digamos, la Cámara de Senadores lo apruebe y se convierta en ley en nuestra provincia de Catamarca. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Gracias, señora presidenta. Quiero, vincular lo que se ha venido expresando en esta sesión, y particularmente, esto es un hecho muy especial que estemos tratando hoy con este acuerdo, con este consenso, una legislación que permita restitución de derechos e inclusión plena a aquellas personas, particularmente mujeres, niñas, niños, adolescentes, que han sido objeto de la mercantilización de la vida, de la explotación y de la trata. El marco internacional ha sido expresado claramente por el presidente de bloque, los convenios en los cuales los estados se comprometen y se hacen cargo de llevar hacia adentro de las legislaciones nacionales, está claro, existe. Los estados como Argentina han sido pioneros, señora presidenta, nuestro país ha sido pionera en la legislación respectiva. Y esto no es casual. No es casual cuando hablamos también de legislaciones como
referidas a la identidad de género, por ejemplo, matrimonio igualitario, entre tantas otras, que se establece el día del 23 de septiembre, que se conmemora precisamente mañana, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, una fecha establecida por la Coalición Mundial contra el Tráfico de Personas, coordinada con la Conferencia de Mujeres, aquella que se hizo en 1999 en Bangladesh, precisamente para impulsar una coordinación, una articulación en el concierto internacional con el objetivo de concientizar y avanzar sobre este flagelo. Y decía que tiene que ver esto con lo que dije de Argentina, que fíjense, señora presidenta, la elección de esa fecha no fue arbitraria ni fue casual. El 23 de septiembre se sancionó la primera norma, es decir, la primera estipulación legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual, y fue en nuestro país. Me estoy refiriendo a aquella ley 9.143, la conocida como la Ley Palacios, que fue sancionada en 1913 precisamente porque hubo un legislador, el primer legislador socialista en América Latina, como lo fue Alfredo Palacios, que recogió no solo las luchas contra lo que se interpreta como esto, la esclavitud, la explotación sexual, sino en términos de lo que significa una concepción del mundo que, como lo dije, cosifica y mercantiliza hasta las personas. Así que desde 1913 nuestro país abrió camino. Fue la primera legislación, como dije, en el concierto del continente americano y ejemplo para el resto del mundo. De allí se toma esta fecha, ese 23 de septiembre que se conmemora mañana. Aquella legislación coronó, si podemos llamar así, un momento de alta resonancia en la historia contra la esclavización de mujeres, niños y niñas. Sin embargo, en tanto no haya modificaciones profundas de sistemas económicos, de sistemas sociales, esas realidades continúan. Pero de la misma manera, nuestro país ha sido también pionero en las perspectivas aquí mencionadas recientemente por los diputados y diputadas que me han precedido en el orden de la palabra. Cuando en 2002 la República Argentina aprueba, ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra esta delincuencia organizada transnacional e incorpora y aprueba e incorpora los dos protocolos complementarios, que por un lado uno para prevenir, reprimir y sancionar este delito, y el otro para avanzar contra el tráfico ilícito ya vinculado al aspecto de los migrantes. En ese momento, incorporar esos protocolos y hacerlos concretos hacia nuestra legislación, no solo nacional, sino avanzar con los estados provinciales, se constituyó también en un conjunto de acciones destacadas en la región, particularmente en el cono sur de América Latina. Y así, como se ha mencionado, hubo modificaciones después, en el año 2008, y se fueron incorporando también perspectivas como en el 2012, sustanciales, modificaciones referidas, entre otros aspectos muy relevantes, pero referidas a la configuración definitoria del delito este de trata de personas, específicamente vinculado a sus derechos y garantías mínimas que les asisten a las víctimas. Y fue incorporada en el Código Penal como una legislación complementaria, que también fue, señora presidenta, modelo en la región, en lo que tiene que ver, insisto, en cuanto a normativa. Así que considero sumamente
auspicioso y necesario destacar que nuestra provincia haya tomado esta decisión política de avanzar en una norma local que va en consonancia con lo que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se ha resuelto a través de resolución ministerial y que avanza sobre uno de los aspectos sumamente, una de las dimensiones importantísimas, que tiene que ver con la dignidad de poder acceder a un ingreso ganado con su propio trabajo a estas personas. Para toda esta propuesta que ha sido descrita, ¿no es cierto?, el objetivo de, ya sea de pasantías laborales o bueno, de referirse a un ingreso, como lo dije, requieren un estado presente. Eso creo que nadie lo discute. Precisamente que existan estas normativas hablan de un estado presente. Y los estados, para que estén presentes, deben estar fortalecidos. Yo, porque todo tiene que ver con todo, señora presidenta. Al Estado le demandamos y le reclamamos que esté presente en la restitución y reconocimiento y ampliación de derechos, que no es más que haga justicia social. Al Estado le reclamamos y le demandamos que esté presente en una educación pública, accesible, gratuita para todos. Le reclamamos que en la salud esté presente para que nadie quede afuera de la posibilidad del acceso a la misma. Y le reclamamos y le demandamos que esté presente también cuando se producen estas aberraciones, productos de un sistema, y voy a insistir, señora presidenta, de rapiña mundial, que convierte hasta las personas y hasta los seres humanos en mercancía y en cosa, que se intercambia, se explota, se usa, se tira, se mata, se asesina, se tortura, depende del caso. Y necesitamos y queremos un Estado presente. Y acá está. Y queremos un Estado presente con recursos, porque para estar presente, un Estado, dije, debe estar fortalecido, con presupuestos y recursos para poder actuar y hacer realidad la letra y el espíritu de estas legislaciones mencionadas y otras tantas vinculadas al enfoque de derechos humanos en términos generales. Necesitamos también traer aquí la mención de que si bien en julio, como lo dijo un diputado preopinante, el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata, y a veces nos preguntan y nos dicen, no, hay tantas fechas, tantos días, ¿para qué sirven? Pero algo desde las Naciones Unidas se establecen porque sirven precisamente no solo de conmemoración, sino para impulsar a partir de lo que significa esa conmemoración, acciones, políticas, actividades hacia adentro de los Estados miembros. Y en nuestro país así ha sucedido. Porque en esa fecha, en ese mes y en esos días, Gustavo Vera, que es el titular del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas en nuestro país, visitó nuestra provincia en el marco del Plan Bienal Nacional de Restitución de Derechos. Estuvo el 16 de julio, si no me equivoco, señora presidenta, en nuestra provincia, impulsando la conformación de las mesas institucionales locales. Porque este comité al que hice referencia se constituye por mandato de una de las leyes nacionales acá mencionadas. Así que debía tener su réplica en cada distrito del país.
y en lo posible en cada municipio de nuestro país. Así es que, como dije, Gustavo Vera, un legítimo defensor, luchador de estos derechos de las personas víctimas, incorporado a la acción NAR del Estado a través de la presidencia de este comité, en reunión con el gobernador de la provincia, con referentes de asociaciones sociales vinculadas a esta tarea, con referentes de organismos públicos nacionales y sus delegaciones acá, organismos provinciales, se toma en conjunto la decisión política de conformar finalmente este comité provincial, de designar una delegada, en este caso es una mujer delegada por Catamarca al Comité Nacional. Y en ese contexto es que el Ejecutivo Provincial considera necesario, pertinente y urgente trabajar en la normativa local el proyecto en el que estamos en tratamiento ahora sobre tablas. Ahondar en lo que significa un incentivo económico en un momento, o sea, destinado, insisto, este es un incentivo económico destinado a las empresas o a aquellas personas que contraten víctimas de este flagelo. Y por otro lado, ahondar en lo que significa poder acceder a una pasantía laboral, a una posibilidad. No haría falta, si no fuera, señora presidenta, que la situación y el contexto de hipervulnerabilidad de las víctimas así lo requiere. Pero es una vulnerabilidad que no solo es material. Pongámonos en situación en jóvenes mujeres, porque son casi niñas cuando son ingresadas a determinado tipo de trata, particularmente son más las mujeres, por eso menciono a ellas, pero también hay tratas en varones, en niños particularmente. Jóvenes mujeres, chicas, adolescentes, que son rescatadas desde acciones del Estado o de organismos de la sociedad civil después de pasar cuánto tiempo en la que la dignidad de persona no existe, no le existió más. Y a través generalmente de un proceso de judicialización pasan a tener otra vida que no es la que tuvieron antes, no es volver. No es volver. Van a tener una vida donde continúan siendo revictimizados. Ante cada necesidad, ante ir a pedir un trabajo, y si tienen hijos e hijas, cuánto más, y que así sucede, ante estas situaciones de no estar generalmente con instrucción escolar, y todo lo que significa la vulneración de sus derechos por las que pasaron. Si no hay un Estado presente, señora presidenta, la marginalidad y esa vulneración social es la que va a primar sobre lo que pretendemos, que es la real inclusión, que no debe ser ni debe quedar solo en una voluntad declarativa, sino ser plasmada en legislación, ser plasmada en acciones concretas y positivas que las conviertan en realidad. Considero al respecto que estas acciones que hemos mencionado antes, muy recientes, apuntan a eso, nos dan esa expectativa positiva de que estamos en avances. Se estableció también, no lo dije, el punto focal nuevamente, porque entre idas y vueltas, Catamarca tenía punto focal, después no. Bueno, ahora sí, nuevamente tenemos un punto focal para la cuestión de trata.
y decía que estos avances también nos presentan nuevos desafíos, ¿no?, para una real erradicación de esta explotación sexual, de esta trata de personas, mujeres, niñas, niños. Así que este Programa Nacional de Rescate que se ha establecido, de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, se está haciendo realidad en Catamarca. Hay una línea también telefónica que no quiero dejar de mencionar, señora presidenta, que es producto, es parte de este programa nacional, que es la 145, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Usémosla, difundámosla. Está para recibir las denuncias, hay personal capacitado para orientar y respetar el anonimato de quienes realizan las denuncias. Es necesario que nos informemos, que difundamos estas herramientas, que tomemos la responsabilidad de denunciar delitos o de aportar datos que puedan ser útiles para este combate. Y decir también que estas políticas van a servir para avanzar en la conformación de lo que nos hace falta, que es datos que nos propongan información para diseño de políticas públicas, que no los tenemos desde el Estado formalizados, señora presidenta. Veía una entrevista del año 2020, o sea, del año pasado, de la sargento Carla Picón, de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, una de las, de los organismos que se dedica muchísimo a esta tarea y a perfeccionarse y a trabajar en esta temática. Bueno, brindaba en un programa televisivo datos sobre la cantidad de personas que ellas podían, que tenían como registro, ¿no?, acerca de los distintos tipos de trata: 72 víctimas de la modalidad de explotación sexual, 192 de la modalidad de explotación laboral, en su mayoría casos de víctimas que, de origen de otros lugares. Eso es lo que puede tener registrado en ese momento como dato un área de la policía de la provincia. Sin embargo, son datos que no son completos ni acabados. Es decir, esos números no son, o desconocemos los números reales, sobre todo porque existen víctimas que no fueron judicializadas, es decir, no hubo una causa abierta por su vulneración. Entonces, hace falta conocer ese mapa perfectamente y territorializarlo particularmente. Y el último caso de trata de personas conocido en la provincia es un caso que nos ha interpelado fuertemente. Recordarán, es el caso de una víctima que fue judicializada, es una joven mujer de 27 años. Tras permanecer 7 años procesada y acusada por tráfico de estupefacientes, finalmente fue sobreseída hace prácticamente 3 meses, si no me equivoco, por la justicia federal. Porque se comprendió que había sido sometida y obligada a hacerlo. Un caso que se terminó admitiendo, conociendo, reconociendo que fue un caso de trata, que por la vulnerabilidad económica, social y emocional y de otra naturaleza, esta joven mujer cayó en esta situación. Y fíjense, 7 años en los que mientras estuvo procesada también cumplió una prisión. Y gracias también a las perspectivas de género y de enfoque de derechos que se va incorporando a la justicia, en este caso, digo, de la justicia federal, se pudo poner a la luz esta situación y restituir su libertad, empezando. Restituir derechos, pero necesitamos no continuar revictimizando, como lamentablemente sucede. Y ahora, con este programa,
ella, como las otras víctimas, esperamos que puedan ir recuperando, ir teniendo, ir accediendo a esa dignidad de poder tener su propia decisión sobre su vida. Finalmente, señora presidenta, me resta decir que, de nuevamente lo voy a decir, que si bien estamos ante estos avances que se advierten, nos queda mucho por recorrer. La lucha contra este llamado flagelo, ¿no?, nos demanda un compromiso de toda la sociedad, particularmente de los estados, pero de toda la sociedad, porque acá no hay trata, sino hay quien del otro lado, o en realidad es una cadena en la que intervienen en distintas etapas bastantes actores y actoras. Entonces ahí no miremos para otro lado, porque esa gente no sale de Marte o de otro planeta, son parte de nuestra sociedad. Entonces todos estos esfuerzos realizados, esta necesidad de articular acciones entre organismos públicos, nacionales, regionales, locales, para realmente combatir esta trata de personas y brindar la asistencia necesaria para la recuperación integral de las víctimas. Es el desafío. Ante estos avances, tenemos estos nuevos desafíos, señora presidenta. Y para cerrar, reitero, yo, como todos lo hemos expresado hasta ahora, felicito esta norma. Y vamos por más restitución de derechos, más inclusión real, en definitiva, más justicia social. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Natalia Sacesa. Gracias, señora presidenta. ¿Se me escucha ahí? Conforme a cómo se expresaron los diputados que me precedieron en la palabra, también apoyar este proyecto me parece que es un gran avance, no solo para las políticas que son declarativas, aquellas leyes que y consensos y lo que decimos que tiene que ser, que se lleve a cabo a través de esta acción. Por eso es, me parece muy interesante y aplaudo la iniciativa del gobierno, del Ejecutivo Provincial. Espero que sea una realidad y que toda esa gente, mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de trata, puedan tener un poquito más de dignidad, en el sentido de que recuperen la característica de poder de ser una persona digna, porque muchas veces se los ha maltratado y lamentablemente en su psiquis y en su cabeza queda ese maltrato y esa vulneración de derechos que han sufrido. Me parece muy importante que se los incluya, y cuando hablamos de inclusión real es esta, que la gente pueda acceder a un trabajo digno y que pueda encontrar realizar su vida a través de este trabajo que dignifica. Así que como bloque PRO vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Augusto Barro. Gracias, señora presidenta. Entre las exposiciones previas a mi uso de la palabra, claramente se ha dado un marco legal, que es lo que nos explicó nuestro presidente de bloque, las necesidades de que a partir de determinadas fechas o fiestas o celebraciones o recordaciones se tenga presente esta cuestión, que por ahí cuando hechos degradantes como que estamos tratando se invisibilizan, permite el crecimiento de esto, que es tal vez el delito más vergonzoso que puede existir. Adriana, por cierto, ha sido clara y en su contenido, fundamentalmente del pasaje o del paseo por la historia de esta situación, lo mismo que Mónica. Yo solo quiero agregar, señora presidenta, que es muy
Es muy importante, como decía, no invisibilizar una situación de esta naturaleza que, si bien es cierto, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que es la que de alguna manera sintetiza el estudio de esta problemática, que nos está indicando que hay las dos terceras partes de las personas víctimas de trata son mujeres, la gran mayoría vinculado al trabajo sexual forzoso, forzado, pero también hay otras estadísticas que incluyen a niños y a hombres que son tratados para la mendacidad forzosa, como soldados para ir reclutando más personas que caigan víctimas de estos individuos que son incalificables. Alrededor de 32 mil millones de dólares es lo que mueve este flagelo a favor de los delincuentes. Y la verdad es que podríamos desarrollar una serie de hechos que se pretenden desde aquellos organismos internacionales para prevenir la trata. Pero bien, como bien es cierto que, como se dijo en este recinto la diputada preopinante, esto atenta claramente contra la salud física y mental de las personas que son tratadas. Personas que han sido pisoteadas en su dignidad y que un Estado presente efectivamente tiene que darle respuesta para que vuelva a tener un contenido de dignidad esa persona humana devastada. Esa persona humana que ha sido además víctima de la violencia y de la drogadicción que existe en ese terreno. Y la verdad que celebro que lo que muchas veces se recita se ponga en acto, que este es un acto de gobierno, una propuesta de gobierno a la que vamos a acompañar, que de alguna manera le devuelva algo de la dignidad perdida en ese tiempo. No jodamos, hay cosas que no se recuperan, pero haber sido víctima de trata, esas personas siguen atadas y afectadas psicológicamente y probablemente o seguramente haya familias que acompañan a estas víctimas, familiares directos, hijos, y que deben contar con padres fuertes o fortalecidos. Y no hay nada más digno que el trabajo. Y no hay nada más digno en eso entonces que el gobierno de la provincia haya decidido enfrentar una situación económica o financiera desde las arcas del Estado para poder proporcionar un remedio que seguramente no es total, pero sí tiene mucho que ver con la integración y con la inclusión de vastos sectores, o algunos de ellos, que han sido víctimas de este delito, como dije, aberrante, vergonzoso, indigno, y que, si bien es cierto, probablemente la incapacidad humana de aquellos que lo cometen no se va a modificar, pero al menos desde un Estado presente podemos modificar las realidades de vida de estas personas. Así que, en síntesis, celebro lo dispuesto en esta propuesta legislativa por el Poder Ejecutivo Provincial, obviamente que vamos a acompañar con el voto afirmativo, y celebro también que, sin ningún tipo de óbices, todos los diputados y diputadas de esta Cámara acompañen este proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente adherir a esta amplia fundamentación sobre la procedencia técnica, legal, jurídica, política
de esta iniciativa que ha girado el Poder Ejecutivo para su debate en este recinto, hacer un aporte muy sencillo que se desprende de una experiencia que ha sido inédita en Tierra del Fuego allá por el año 2020, donde una sobreviviente, Alika Kinan, que había permanecido muchísimos años como víctima de la explotación sexual, rescatada de un cabaret, transforma toda su experiencia para llevarla a cabo, convertida en una iniciativa precisamente de inserción laboral en ámbito de esa universidad, que no solamente demandó a quienes fueron sus captores, sino que se convirtió en querellante del Estado por no haberla protegido, y que además se convirtió en una férrea defensora de los derechos para trabajar justamente en esto de la reinserción de quienes atraviesan por esta dolorosa experiencia. Nos comentaba que asistencia, formación y empleo son ejes muy, pero muy importantes de esas demandas que se recogen de la experiencia de las víctimas de trata. La incorporación del cupo permite no solamente el reconocimiento de los derechos laborales a las mujeres que han sufrido la violencia sistemática sobre sus cuerpos, como también el accionar sobre la deuda histórica que tiene el Estado en esta temática que vulnera los derechos y viola sistemáticamente los derechos humanos fundamentalmente. Nos dice que no solamente se necesitan políticas de tipo criminal para atrapar a los proxenetas, a los captores, sino también el acompañamiento para poder devolverle la dignidad a las víctimas de la trata. Y por esto es muy importante que abordemos además un aspecto que tiene que ver con lo social y para lo cual es muy importante esta iniciativa como una herramienta de acompañamiento fundamental del Estado. Porque entre todas las etapas del proceso de migración, este proceso de retorno y reinserción es el que está menos sujeto a las intervenciones políticas y en muchos sentidos el que menos estudiado y comprendido. Y resulta cada vez más claro que es el proceso más complejo que tienen que atravesar las víctimas. Están los efectos psicosociales, incluidos en algunos casos los traumas derivados de esta experiencia de la trata, los problemas de salud, los problemas médicos, especialmente los casos que tienen que ver con los fines de explotación sexual. Están también estos problemas que hacen eje, en las relaciones con la familia y con el contexto social, la ruptura de las relaciones familiares, la estigmatización, el rechazo por parte de la familia y de las comunidades. Las dificultades financieras, claramente, incluido el hecho de tener que retornar a los hogares con las manos vacías, sin ahorros, sin posibilidades. Estos problemas que están relacionados con el empleo y las calificaciones, la falta de un empleo alternativo, la falta de oportunidades, de trabajos locales, la falta de apoyo para emprender, para mantener una actividad productiva viable, la falta de calificaciones o la pérdida de las mismas, y en el caso particular de los menores, la dificultad para reincorporarse también a su entorno escolar debido al tiempo de interrupción de la escolaridad. Además, tras la repatriación, las víctimas están muy expuestas a seguir siendo vulnerables a las represalias de los traficantes, a las redes delincuentes y a causa de las deudas no saldadas e incluso corren el riesgo de volver a ser víctimas de la trata. Algunas víctimas son objeto incluso hasta de acciones judiciales a causa de muchas irregularidades en el proceso de migración, tales como la utilización de los documentos falsos o por haber dejado el país de manera ilegal o haber trabajado en la industria del sexo. La situación de alta vulnerabilidad de las mujeres adultas y adolescentes que están victimizadas por la trata requiere, como bien se ha dicho acá, de una acción sistemática por parte del Estado. Una especial atención en la elaboración, la ejecución, la programación de políticas, estrategias y acciones articuladas que apunten efectivamente
a la prevención comunitaria y social. Por eso es muy importante que este programa esté abordado en un marco de situaciones que consideren todos los planos que atraviesan las víctimas. Sin duda alguna, como acá se ha dicho, señora presidenta, colegas diputados, nosotros hemos atravesado un largo recorrido de transformaciones que son estructurales, culturales, económicas, sociales, para ir logrando reparar los derechos vulnerados. Pero nos queda mucho trayecto por recorrer. Por eso es muy importante reunir los consensos para lograr esta iniciativa que nos ha girado el Poder Ejecutivo Provincial, que pone al Estado de una manera más presente, más justa, que deja de mirar al costado para ocuparse de las cosas urgentes e importantes, brindando soluciones efectivas con una perspectiva de género, con justicia, con inclusión social. Nada más, señora presidenta, es un aporte que quería compartir con el Pleno de la Cámara, enfocando otra visión de esta problemática. Muchas gracias. Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Isauro Molina. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores legisladores. Entiendo que estamos debatiendo un proyecto de enorme relevancia y lamento haberme enterado ayer de que este proyecto iba a ser sometido a tratamiento en esta circunstancia, porque me parece que amerita un riguroso estudio, un riguroso análisis. Y también se ha dicho acá, en este debate, que los medios de comunicación pusieron en el tapete esta problemática. Yo no uso la palabra tapete, porque en realidad tiene una multiplicidad de significados. Me parece que los medios de comunicación instalan contenidos, temáticas, problemáticas, que a veces no son de la sociedad y que tienen intereses que están vinculados a distraer los problemas o los verdaderos problemas que tenemos como pueblo y como sociedad. Sin embargo, esto no le resta relevancia a la problemática ni al debate. Esto, obviamente, también se dijo acá, afecta a niños, niñas, adolescentes y a adultos, porque la estadística dice, la poquísima estadística con la que contamos, la poquísima, la brevísima, la escasísima información con la que contamos, nos muestra que solamente el 3% de las víctimas de trata de personas son niños y adolescentes, y el 90% son adultos. Lamentablemente no pude desagregar o conseguir información o acceder a información que me permita desagregar, comprender, analizar en ese volumen de víctimas cuáles son mujeres y cuáles forman parte de la víctima de esta práctica, cuáles son hombres, varones, y cuáles son pertenecen a géneros, a la diversidad y a la pluralidad de géneros que estamos intentando revertir en la consideración de estas problemáticas. Por eso a mí me parece que es un debate interesantísimo y que requiere de un profundo estudio. También necesitamos
que esta información no provenga de los medios de comunicación, no sean los medios de comunicación los que instalan los temas en los ámbitos de debate legislativo, ni en los ámbitos del debate académico. Yo, francamente, jamás escuché a la Universidad Nacional de Catamarca emitir una opinión sobre esta problemática. Se supone que la Universidad Nacional de Catamarca es el ámbito por excelencia de producción de conocimiento. Y si nosotros queremos, como gobierno, formular una política pública fundada y eficiente en la práctica, en la implementación de esa política pública, necesitamos información. Porque si no, se trata de un acto espasmódico, un acto de voluntarismo, un acto de escasa, en términos de pronóstico, de escasa eficacia en la realidad. Por eso me hubiera gustado que disponer de más tiempo, de más información, que los fundamentos del proyecto nos suministre estadísticas, información, asesoramiento, contenidos que nos permita evaluar más profundamente, más seriamente, más sólidamente esta problemática. Esto lo hago en términos de autocrítica, porque creo que la temática y la problemática amerita. Sin embargo... Perdón, diputado Molina. Sí, presidenta. Disculpe, pero le está solicitando una interrupción la diputada Salazar. ¿Se la quiere conceder o no? Sí, con muchísimo gusto. Adelante, diputada Salazar. Gracias, diputado Molina. Sí. Muchas gracias, compañero Taro Molina, por la interrupción. Es solamente porque me olvidé de mencionar que este programa de reinserción laboral está en una etapa de prueba piloto, y en los cuales hay 25 personas en esta prueba piloto, y hay dentro de esas 25 personas una persona de Catamarca. Eso quería que toda la sociedad sepa, que estamos involucrados, se está trabajando, se está avanzando, lo está supervisando la doctora María Carrizo, que es la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y la Mesa Intersectorial. Nada más, muchas gracias. A usted, diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado Isauro Molina. Está sin audio, diputado. Habilita el micrófono, por favor. Gracias, señora presidenta. ¿Ahí me escucha? Me parece que el aporte que hace la diputada preopinante es interesante, pero no tiene que ver con lo que estoy expresando. O sea, lo que estoy expresando es que necesitamos información para tomar decisiones, y particularmente decisiones de esta envergadura. Y me tomé el trabajo, porque obviamente es una responsabilidad que tenemos como legisladores, de buscar estadísticas, buscar información. O sea, dicho de otro modo, me interesaba a mí saber el impacto que tiene esta problemática a nivel nacional, y a su vez desagregar el impacto que tiene a nivel provincial. Porque si vamos a formular una política provincial, tiene que tener un grado de especificidad y de contextualización que nos permita ser más eficientes. Sin embargo, lamentablemente no he logrado conseguir esa información. También es importante señalar, porque acá se habló de la trata de personas, del punto de emergencia, del abordaje
desde el Estado, desde el aporte de Alfredo Palacios, que a mí me parece sumamente interesante, pero en ese marco, en ese contexto, no se denominaba trata de personas, se denominaba trata de blancas. ¿Y por qué se denominaba trata de blancas? Porque la trata de los bolivianos, de los collitas, de los cabecitas negros, de los esclavos, del personal de servicio de Alfredo Palacio y de la representante del socialismo, la señora Moró de Justo, seguramente todo el personal que asistía en el mantenimiento de la calidad de vida de esos ciudadanos, obviamente no entraban dentro de esta problemática porque no eran blancos. Seguramente eran procedentes de las etnias esclavizadas traídas por el proceso de colonización. Hoy los antropólogos están investigando por qué los africanos que fueron víctimas de la esclavitud en toda América Latina, en Argentina ha disminuido significativamente, casi ha sido exterminado, y en realidad fue porque son los que participaron como soldados, como carne de cañón, en la guerra contra el Paraguay. Pero no es tema de ese debate. Me parece que es interesante por pensar por qué cambiamos el concepto, la categoría, el constructo que nos permite abordar esta problemática de trata de personas a trata de blanca. Y es muy importante tenerlo en claro porque seguimos con esta práctica discriminatoria, porque seguimos discriminando a las personas, seguimos, el centro sigue discriminando a la periferia. Cualquier catamarqueño que vaya a Buenos Aires, todos nosotros conocemos Buenos Aires, sabemos, lo sentimos en carne propia. Yo particularmente lo sentí en carne propia cuando fui a visitar a mi padre que estaba preso en Sierra Chica y era discriminado por la tonada que tenía yo. La discriminación de porteño sobre los ciudadanos del interior, además de la que se lleva a cabo, de la cual fue naturalizada por la sociedad argentina, que tiene que ver con el color de piel, hoy se materializa por el rol y la función que desempeña cada uno en la sociedad y por, obviamente, por el color de piel, porque trata de personas lo que intenta es denunciar un delito, no el objeto que es víctima, describir el objeto que es víctima de ese delito. Sin embargo, a mí me parece que es un aporte muy importante, muy necesario y que requiere de información y de estadística. El Comité de Lucha contra la Trata de Personas, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Víctima damnificadas por la trata, por el delito de trata, ha rescatado en la República Argentina, en la última estadística que yo encontré, 14.505 personas. Y si desagregamos esa cantidad en términos territoriales,
En Catamarca ha rescatado una persona. La pregunta es, ¿el Estado está presente? Y el Estado está presente del modo que debería estar presente. Yo, me parece que es un desafío que tenemos para que nuestra producción, nuestro aporte a la sociedad, sea sólido, consistente y sostenible. Pero, obviamente, a mí me parece que hay otros actores sociales que nos pueden ayudar a mejorar el uso de herramientas que tenemos como sociedad para observar la realidad. Me parece que en este caso la lectura es superficial y va a ser muy poco operativa. Sin embargo, me parece que es necesaria. Y este es el modo que progresivamente vamos a ir avanzando. No quiero con esto decir que me opongo, muy por el contrario, acompaño, celebro, pero creo que es necesario estudiar profundamente esta problemática y contar con información de manera que nos permita tomar decisiones más eficientes, más focalizadas, y acompañar y definir claramente el rol y la función del Estado en esta problemática. Finalmente, en términos estadísticos, me parecía interesante dar el dato, ya he dicho que en Catamarca, cuando uno desagrega la información, fue rescatada desde el año 2018 una sola persona, y fue asistida y fue acompañada. Me parece que el desafío que tenemos es estudiar sistemáticamente, no ni siquiera. Yo trabajé en algunos proyectos de investigación, de tesis, y jamás he visto abordar técnica y científicamente para que nos dé elementos la Universidad Nacional de Catamarca esta problemática. Sí he visto, por ejemplo, estudios muy interesantes acerca de escenas, tesis, acerca del impacto que tuvo la creación de la Escuela de Minería en los años 70 para satisfacer la demanda potencial de la explotación minera en la provincia de Catamarca. Dicho de otro modo, el Estado invirtió un enorme capital material, en recursos humanos y simbólico para un desafío que era la explotación minera y capacitar los recursos humanos para que ese proceso de explotación genere fuentes de trabajo, que es lo que queremos generar como gobierno. ¿Saben cuál fue la conclusión de la tesis? ¿Cuántos técnicos egresados de la Escuela de Minería fueron tomados por las empresas mineras desde los años 70 hasta hoy? Y hoy existe todavía la Escuela de Minería, que está al lado de la Coca-Cola, de la ex fábrica de Coca-Cola, porque ahora es una distribuidora. ¿Saben cuánto consiguieron trabajo en las empresas mineras? Desde los años 70 estoy hablando. No es una crítica a este gobierno, ni al gobierno precedente, ni a la década pasada, sino es un problema estructural, es un problema sistemático, o sistémico, para decirlo más precisamente. Las empresas mineras, desde que se creó la institución que iba a proveer de los recursos humanos para el abordaje de esta problemática, no ha tomado ningún empleado formado en ese ámbito de capacitación. Entonces, es muy importante, a mi juicio,
tener información para tomar decisiones. Es muy importante contar con herramientas técnicas, científicas, que nos permitan tomar una decisión en orden a mejorar la calidad de vida y a materializar lo que le prometemos cotidianamente, porque en realidad, cuando los medios de comunicación instalan este tema, lo único que pretenden es erosionar la credibilidad de los políticos. Y lamentablemente, la gente tiene una mirada sin elementos que les permitan fundar esa mirada, sumamente crítica del rol que desempeñamos los políticos y en particular los legisladores. Así que adelanto mi voto positivo, pero no podía dejar de expresar mi preocupación por la voluntad de avanzar sobre iniciativas que, si bien son sumamente interesantes, sumamente útiles, sumamente pertinentes, creo que va a ser de escasa confiabilidad en el impacto social que va a tener si seguimos trabajando desde la intuición, desde la percepción personal, desde la ocurrencia o desde las creencias. Acá necesitamos herramientas de observación de la realidad científica. Y esto nos va a ayudar a observar y a construir un rol y una función del Estado infinitamente más eficiente en orden a construir la comunidad organizada de la cual hablaba el general Perón, y una sociedad más justa, más libre y más soberana. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado. Esperen que me han perdido. El diputado Hugo Ávila. Muchísimas gracias, señora presidenta. Creo de que este proyecto que estamos tratando es un paso importante para tratar de devolverle dignidad a aquellos que han sufrido la explotación, la trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral. Sin lugar a dudas que se han dado muchos casos en la Argentina, en nuestra provincia. Creo que más que nada, en el marco de una Argentina que tiene un 50% de pobres, esto se ha ido profundizando. Tomo en parte las palabras del diputado que me precedió en el uso de la palabra y también quisiera hacer un abordaje, un análisis de esa Argentina colonial que hoy, al no poner en marcha todas sus potencialidades productivas industriales y al ser un mero productor de materias primas, va generando bolsones de pobreza inmenso en los conurbanos de las grandes ciudades. Y sin lugar a dudas que muchos de esos jóvenes que año a año están en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo, caen muchas veces en las redes de las tratas de personas y de la explotación. Pasa, como también decía un diputado, que terminan siendo soldados de los grandes carteles de narcotráfico. Otros en la explotación, otras personas en la explotación sexual. Lo hemos visto acá en provincias como Catamarca o Santiago del Estero, la provincia de Santa Fe, ha salido muchas veces en los diarios, cuando se encuentran en los cascos de las grandes estancias, en el marco de este modelo agroexportador de la Argentina, que ha llevado adelante un proceso de sojización compulsiva y ha expulsado gente del campo a las ciudades, como muchas veces se necesita conseguir mano de obra barata o esclava para levantar las grandes cosechas. Esto es un paso adelante, por eso voy a apoyar este proyecto, sin lugar a dudas.
pero también, coincidiendo con lo que decía el diputado que me precedió en el uso de la palabra, también nos deja grandes asignaturas pendientes y un gran desafío para todos los sectores que tenemos representación legislativa, de la vida política, de la vida social, de la vida gremial en la provincia de Catamarca. Siempre en el marco de la trata está vinculado lo compulsivo, el engaño. Y hace poco en la provincia de Catamarca se creaba el Ministerio de Trabajo y se planteaba que era para vigilar y estar atento ante cualquier caso de explotación que pudieran existir en la provincia de Catamarca. Sinceramente pensábamos de que iba a haber un Estado más presente, cuidando los derechos laborales y de alguna manera estando vigilante ante cualquier caso de explotación. Porque todos los fundamentos que se hacían eran prácticamente los fundamentos que se habían hecho cuando se creó en el año 43 la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Pero lamentablemente eso no ha pasado. Y yo pregunto, ¿no es raya con la trata de personas y con la sobreexplotación laboral cuando las empresas subcontratistas que llevan trabajadores al salar del hombre muerto les pagan 20 mil pesos por mes a esos trabajadores y los hacen trabajar de sol a sol? ¿Por qué no está presente el Ministerio de Trabajo de la provincia controlando de que esos trabajadores figuren bajo convenio? ¿Por qué no se la obliga a las empresas mineras extranjeras a que pongan, a que desistan de utilizar el método de la subcontratista y contraten de manera directa y los pongan bajo el convenio de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, si pertenecen a la parte del catering, de la Asociación Obrera Minera, de AOMA, si pertenecen a la actividad directamente extractiva minera, o si están construyendo algo bajo el convenio de la UOCRA? Me parece que esa son las asignaturas pendientes que nos quedan, en las que hacía referencia el diputado Propinanti. Lo digo desde una visión absolutamente constructiva, con la idea de que todos trabajemos en ese sentido. Porque también he podido observar que se dice que la minería es política de Estado y de que significaría trabajo digno y pleno empleo en la provincia con salarios altos. Pero claramente en el salario del hombre muerto hay gente que gana 20 mil pesos cuando la línea de la indigencia en marzo estaba, para no ser indigente había que ganar 25 mil. Ya no hablamos de la línea de la pobreza, hablamos de la línea de la indigencia, señora presidenta. Y si uno va y visita los salarios de Jujuy, puede ver que ahí hay una política focalizada desde el Estado para evitar la sobreexplotación o la trata de personas, donde los contratos se respetan y las personas que trabajan en esos salarios obtienen entre 85 mil a más de 100 mil pesos por mes, en las mismas tareas que desarrollan en el salario del hombre muerto. ¿Qué podemos decir cuando el gobierno anunció que con el plan Mosto se ponía en marcha una política de Estado para hacer resurgir de nuevo la actividad vitivinícola en Tinogasta y en los lugares de nuestra provincia donde hay plantaciones de vid? Pero hemos visto en el convenio que el 97% de la ganancia va a un empresario amigo del poder. Cuando AICAT es la que pone la inmensa masa de recursos para construir las mosteras y para comprar la uva, que sin lugar a dudas ha mejorado el precio un poco del kilo de uva con respecto al año pasado, pero no en la manera en que tendría que haber sido de acuerdo a una intervención con recursos del Estado. Pero también ahí se ve claramente cómo el Estado olvida, abandona a los que forman parte del eslabón más débil de la cadena productiva. Porque en el marco del plan vitivinícola de San Juan y Mendoza se observa que se les exige el pago a los productores del jornal, se le pone un precio al jornal del trabajador que lleva adelante la tarea más dura, que es la cosecha de 50 gamelas por día. Y si alguien conoce algo de esto,
reunir, poder juntar 50 gamelas en un día es una tarea muy, pero muy pesada. Y en San Juan y en Mendoza, de 1.500 a 2.500, el precio mínimo que se le paga al cosechero. Pero en la provincia de Catamarca, con una inversión millonaria de parte del Estado, no llegan a ganar 700 pesos, sumando 16.000 o 17.000 pesos al mes, lo que los coloca muy, pero muy abajo de la línea de la indigencia. Entonces, estamos hablando de casos que rayan con la trata de personas y con la esclavitud de las mismas. Esto es lo que nos queda por delante. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo ha proliferado en los últimos años la cantidad de becados en los municipios? Y hablo con autoridad, yo tenía 130 becados y los pasé a planta todos. Fui muy criticado por eso, pero los pasé a planta porque se habían jubilado más de 130 personas en los 4 años que estuve en la última gestión en Tinogasta. Hoy en Tinogasta hay más de 2.000 becados y lo mismo pasa en el resto de los municipios. Y ahí también hay una actividad compulsiva de parte de los que les toca gobernar los estados municipales con aprietes constantes, no precisamente para que realicen las tareas, sino más bien para que tengan una clara orientación en su voto, no permitiéndosela la libre voluntad de decidir por lo que ellos quieren. Hay una trata política también, señora presidenta, en la provincia de Catamarca, no tengo ninguna duda. Y esos trabajadores obtienen un beneficio que va desde los 4.000 a los 10.000 pesos en el caso del interior. Pero lo peor de todo es que no tienen ningún horizonte. Nadie les dice en 2, en 3, en 4 años pasás a planta permanente, vas a tener el contrato. Absolutamente incierto el futuro de ellos. Y absolutamente están compelidos, obligados a participar de campañas electorales, de caminatas, de actos políticos, de viralizar en las redes sociales la actividad política que tiene quien le toca gobernar ese municipio. Entonces, creo de que acá hemos dado un paso adelante, pero la asignatura pendiente es inmensa y tenemos que trabajar todos en el mismo sentido. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Páez. Tiene la palabra el diputado Diego Figueroa, que es quien estaba primero en el orden del pedido de uso de la palabra. Adelante, diputado Figueroa. Buenos días, muchas gracias. Corto lo mío. Básicamente coincido en el espíritu que tienen todo este tipo de normativas que vienen de alguna manera a dar una redención por parte del Estado a una ausencia cuando se ha cometido un ilícito. Yo descreo de ese aforismo que se le da a este tipo de políticas públicas como reconocimiento de derecho. Lo que aquí hay es una parte de perdón por parte del Estado que toma presencia ante algunas personas que han sido víctimas de estos ilícitos. Por eso digo que coincido con el espíritu que traen estas normativas, pero no coincido con los aforismos que se le impronta. Y acá, y coincidiendo con el diputado preopinante y algunos que me precedieron en relación a los datos, discrepo que sea la UNCA quien tiene que dar esos datos. Creo que si el Poder Ejecutivo Provincial ha elaborado este proyecto es porque desde el mismo Ministerio de Seguridad de la provincia deberían estar estos datos y allí podríamos ir a evacuarlos. Y digo que son normativas que acompaño y de loable intención. Sí quisiera que en esa honorabilidad del texto romántico que tiene, se dé efectivo cumplimiento, como ya varios hemos mencionado, de que quisiéramos que no solamente quede en una fría letra de una ley y que retumben nuestras voces en estas paredes, sino que efectivamente se dé cumplimiento, porque concibo que
como dice el artículo primero, garantizar el acceso al empleo va a ser de muy difícil cumplimiento. No digo imposible, porque cuando se quiere, se puede. Pero en un estado donde el 50% de la economía es informal, en un estado provincial donde más del 60% es empleo público, creo que el lugar en donde se va a contener a estas personas va a terminar siendo la administración pública provincial nuevamente, como ha sucedido con otras leyes que tienen este espíritu y que evidencian esta faltante o grave crisis laboral que tienen nuestras bolsas de empleo, tanto provinciales como nacionales. Y refuerza aún más este concepto, este beneficio que dispone el artículo 2, porque las personas físicas o jurídicas a la hora de contratar, entiendo dudoso que como único patrón utilicen que estas personas hayan sido víctimas de estos delitos y no así la especificidad o la tecnicidad del empleo que vayan a cubrir. Por lo cual entiendo, en primera medida, que el Estado bien hace en tomar participación en este tipo de políticas públicas, bien hace en reconocer no el derecho, sino el faltante, porque estos delitos ocurrieron por que existió inseguridad y el Estado estuvo ausente. Pero amén de estas políticas paliativas, que siempre venimos de alguna manera a tapar el sol con un dedo, tiene que ir específicamente acompañada con una política pública que baje del Estado, en donde trabaje aunadamente con la escuela, con la familia, con la comunidad, para que, como bien hablábamos antes de iniciar la sesión con el diputado Murúa, los argentinos entendamos que necesitamos bases sólidas y firmes que no discutamos independientemente del inquilino de la lapicera. Que nos hagan ser mejores, pero nos hagan ser mejores como ciudadanos. Y allí, este tipo de normativas que son impuestas, porque cuando imponemos una igualdad es porque la sociedad no la ha reconocido o no la toma como necesaria. Desde el núcleo central de un Estado, que es la educación, entendamos que los seres humanos somos iguales por nuestra condición y no porque una ley lo dice. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Ahora sí tiene la palabra el diputado Alejandro Páez. Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve y específico al tema que se está tratando en estos momentos. Lo primero quiero decir que hace un momento algún diputado que me precedía en la palabra expresaba de que en estudios hechos en la provincia de Catamarca solo se había registrado un caso o se había rescatado a solo una persona víctima de la trata de personas y por lo tanto había que hacer estudios más específicos y profundos para aplicar esta ley. Y yo particularmente creo que más allá de que haya habido un solo caso, es importante que la provincia cuente con una ley que hasta de cierta manera sirva como de manera preventiva y no que estemos tratando una ley cuando la cantidad de casos sean muchos mayores y entonces sí nos veríamos como actores políticos que no hemos estado a la altura de accionar en cuanto a estas cuestiones que obran sobre los derechos humanos. Por otro lado, creo que lo que hoy se apruebe en este recinto y seguramente tendrá la consecutividad con la aprobación en la Cámara de Senadores, y que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo,
debe tener una real aplicación y no quedar meramente en la letra fría de la ley. Y digo esto porque en el día de ayer nos hemos reunido en la Comisión de Niñez y Familia, y los diputados que estábamos allí hacíamos una observación sobre el cumplimiento de la ley 5.357, esta ley que obra sobre la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y que fue aprobado en el año 2013, y que esa ley contempla la conformación de un consejo que hace la observancia sobre los distintos planes que se bajan de nación o aplicados de provincia o de cada uno de los municipios que tienden a garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y ese consejo está constituido por representantes, entre otros, por representantes del Poder Ejecutivo, como así también por representantes del Poder Legislativo, senadores y legisladores y diputados. Y fíjese que desde hace 2 años a la fecha nunca se ha conformado ese consejo, lo que quiere decir que lo que está contemplado en esta ley no se ha venido haciendo efectivo. Entonces, lo que quiero expresar es que aprobemos las leyes, creo que son muy buenas, creo que las personas que están en situación vulnerable las necesitan, pero creo que el gobierno provincial debe aplicarlas y nosotros como legisladores tenemos que hacer esa observancia de que se apliquen y que no sean parte de una circunstancia o política y, como dije hace un momento, que queden en la letra fría únicamente y que no tengan la real inserción o acción para beneficiar a las personas a quienes están destinadas estas leyes. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Terminó de hablar. Tiene la palabra el diputado Armando Zabaleta. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo también voy a ser breve y voy a ser preciso en el tema que se está tratando. Creo que coincidimos, por lo que vengo escuchando a todos los pares, en que en realidad siempre hay que hacer hincapié en las políticas de prevención, más que ya sobre los hechos ocurridos o consumados. Pero bueno, también hay que atender esta segunda parte, es decir, las consecuencias de las vivencias o estos problemas que acusan a nuestra comunidad. Yo estoy convencido de que vivimos en una comunidad que está bastante enferma y eso lleva a que clasifiquemos o califiquemos cada vez más los sectores que integran la sociedad y tratamos de reivindicarlos o de darles una solución o un paliativo, porque todos sabemos que implica una ausencia o un, si se quiere, ajeneidad por parte del Estado hacia esos sectores sociales. Ahora, cuando me parece que se viene insistiendo como única manera de, si se quiere, de resarcir o reivindicar a aquellos sectores de nuestra comunidad que se sienten dañados o afectados, y que lo sabemos, dañados y afectados, siempre desde la cuestión económica y puntualmente en la cuestión laboral. Es decir, la solución que damos siempre es desde el capitalismo, desde la mano de obra, y en este caso puntual, como en otras más, lo que se busca es el abaratamiento de la mano de obra de un sector social para que de alguna manera tengan una inserción laboral. Claramente que no alcanza con eso únicamente con la cuestión de que tengan un ingreso.
Me parece que hay que ser mucho más humanista en las políticas de asistencialismo a los distintos sectores, repito, ya sobre hechos consumados, y atender a políticas de prevención de cada uno de los sectores que se ven afectados por el desamparo del Estado. Ahora, también me preocupa, y lo que veo es que siguiendo esta línea de tratar de buscar la inserción laboral de los distintos sectores o espacios de nuestra comunidad, vamos abarcando ya casi todos los sectores, porque, por ejemplo, hay programas que tienden a que sectores, por ejemplo, las víctimas que son violencia de género tengan un trato, llamémosle preferencial, en lo que hace a la contratación de la mano de obra. Lo mismo pasa, como en este caso, con los que han sido víctimas de las trata de personas. Tenemos programas nacionales que pretenden resolver la problemática de los jóvenes, como por ejemplo el programa Te Sumo, que también tiene beneficio en lo que hace a las cargas patronales y un ingreso al trabajador. Tenemos políticas que tienden a favorecer o reivindicar al colectivo LGBTI+. Tenemos políticas que tienden a darle inserción laboral a los discapacitados. Digo, si seguimos con esta línea, ya no va a quedar nadie dentro de esta sociedad, llamémosle enferma, donde discriminamos y distinguimos tantas cosas, va a quedar prácticamente una élite que no va a ser pasible de esos beneficios. Y cuando lo que era una excepcionalidad de darle un tratamiento preferencial o diferencial a un sector o un colectivo de la sociedad, se va generalizando con el tiempo. Entonces, en definitiva, todos van a tener los mismos programas, los mismos beneficios, que va a implicar volver a foja cero. Por eso creo que también nos vamos embretando, y me parece que la solución tiene que pasar por otra cuestión. No solo acotarnos a esto de buscar la inserción laboral bajo beneficios previsionales o ingresos por parte de la comunidad o del Estado, sino que en realidad hay que buscar solucionar de raíz todas las problemáticas que vive nuestra comunidad, nuestra sociedad, porque me parece que ahí radica justamente la problemática, y no ir parchando, porque insisto, vamos a llegar a un momento en que todos los sectores que queremos proteger van a ser de alguna manera privilegiados, lo que implica perder ese beneficio o ese privilegio, porque todos van a estar en una misma situación. Creo que a ese camino estamos yendo de a poco, y es porque no estamos abordando debidamente la resolución de los problemas que tiene nuestra comunidad. Eso nada más, señora presidenta. Le agradezco el uso de la palabra. Gracias a usted, estimado diputado. Tiene la palabra el diputado Juan de Enero. Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, resaltar y festejar proyectos como estos que vienen a reinsertar, a generar dignidad en las personas que han sufrido trata. Esto demuestra que hay un Estado presente, un Estado que se ocupa, un Estado que sigue el lineamiento articulado con el Gobierno Nacional. Quiero resaltar la tarea que viene realizando la Secretaria de Mujer, Diversidad y Género, que se encuentra presente en nuestro recinto, la compañera María Carrizo. También comentarles y resaltar el trabajo que viene realizando hace más de un año la Mesa Provincial de Trata de Personas, en las cuales no solamente hay representantes del Poder Ejecutivo Provincial, sino también de otros poderes, representantes del Poder Judicial, y es fundamental el trabajo articulado, no solo para prevenir, sino también para rescatar a las víctimas y reinsertarlas socialmente. Hace un rato hablaban de estadísticas en la provincia, y hay muchos números que no figuran en las estadísticas de trata de personas, en la cual se ha intervenido en la provincia y se han rescatado muchas personas en situación de trata rural, y eso es tarea que hay que resaltar y que hay que visibilizarla. También, señora presidenta, como siempre se acostumbra en este recinto y en este recinto virtual, vemos a colegas que buscan en estos proyectos, que son un beneficio para cierto sector de la sociedad, buscan generar su aprovechamiento político.
y hemos visto a un diputado hablar de trata política, de la coerción supuesta que hacen para que difundan contenidos en redes sociales. Y la verdad, yo me pregunto, señora presidenta, ¿recortarle el sueldo a sus empleados para aportes para su partido no es, sería también trata política? ¿O ver a diputados del PRO venir a hablarnos de trata de personas cuando la mujer de Mauricio Macri tenía esclavos en sus talleres de chiqui? Eso también es trata de personas, señora presidenta. La verdad, ya cansa el aprovechamiento que hacen varios diputados de distintos bloques opositores en cuestiones de profunda sensibilidad social en las cuales debemos involucrarnos entre todas y todas para generar una mejora para nuestros conprovincianos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado. Ya se han expresado los señores diputados. Los que ya han hablado, les ruego que dejen que se expresen los que aún no han hecho uso de la palabra. Si no hay más pedido de palabra, le voy a pedir al... Tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa. Gracias, presidenta. Yo es a los solo hecho de solicitar, mocionar que el presente proyecto se vote en un solo acto, en general y en particular, haciendo la salvedad de que existe un error, digamos, una corrección en el artículo 2, producto de un error de redacción o tipeo, donde dice, dicho reintegro se efectivizada, debería decir, dicho reintegro sea efectivizado o será efectivizado a través del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y podrá ser prorrogado por 6 meses por única vez si las circunstancias lo recomendaran. Es simplemente hacer esa corrección y que el proyecto sea con esa corrección votado en general y en particular en solo acto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a levantar. Antes de levantar el estado de comisión, vamos a dar lectura al proyecto de ley. El Senado y la con, perdón, con la modificación formal de que dio cuenta el diputado Marcelo Murúa. Lo que pasa es que son dos propuestas ahí y no precisó una sola. ¿Cómo tiene el rector? El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sancionan con fuerza de ley. Artículo primero, objeto. Esta ley tiene por objeto promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades reconocidas por autoridad judicial o administrativa. Artículo segundo, incentivo económico. Sí, diputado Barros, tiene la palabra. Gracias, presidenta. El presidente del bloque ha solicitado la omisión de la lectura del texto, del que ahora ya es el dictamen de la Cámara en comisión. Voy a sostener en consecuencia para que se vote la omisión de la lectura del presente proyecto y se pase a votar en un solo acto. No, diputado. Bien, entonces. No solicitó la omisión de la lectura. Lo que solicitó el diputado Burgos. Está bien, entonces tomo. Que se levante el estado de comisión y que se vote en un solo acto, con la modificación propuesta. Bueno, entonces, eso es lo que solicitan. Perfecto, entonces como moción propia, que se omita la lectura, se lo conoce el proyecto, se ha tomado como dictamen de comisión el texto, que se omita la lectura y se vote en un solo acto, y se le da el proyecto del presente proyecto.
Una aclaración, diputado. Estamos en tratamiento sobre tablas. Esa es la razón por la cual se da lectura al proyecto. De todos modos, si usted lo pide, yo voy a poner a consideración del cuerpo, ¿sí? Porque la lectura del proyecto tiene el sentido que después sea tomado como despacho de la comisión, del cuerpo constituido en comisión, y pueda ser objeto de votación. ¿Sí? Vamos a poner a consideración del cuerpo la moción del diputado Barros de omisión de la lectura del proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar. Aprobado. Vamos a pasar a levantar el estado de comisión. Y antes de poner a votación, vamos a poner a consideración la moción planteada por el diputado Marcelo Murúa de que se vote en un solo acto en general y en particular. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresar. Aprobado. Ahora sí, y conforme lo resuelto por el cuerpo, vamos a poner a consideración del Pleno de la Cámara el proyecto de ley. En general y en particular en un solo acto, desde los artículos primero hasta el artículo 10 inclusive, con la modificación propuesta por el diputado Murúa en el artículo segundo. A consideración del cuerpo, los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar. Aprobado. Ha obtenido media sanción el presente proyecto de ley. Se remite a la Cámara de Senadores a los fines de su consideración. Corresponde ahora iniciar el tratamiento de la iniciativa parlamentaria que gira bajo expediente 245 del 2021, proyecto de ley, iniciador diputado Augusto Barros, extracto modificación del régimen de subrogación de magistrados y demás funcionarios judiciales. Ley 2337, orgánica del Poder Judicial, cuenta con despacho único de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político por Secretaría Parlamentaria. Se dará lectura al mismo. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A los fines de mocionar, que se omita la lectura del despacho y se pase a darle la palabra al miembro informante del mismo. Muchas gracias. A usted, diputado, a consideración del cuerpo, la moción de omisión de lectura del despacho de la comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de expresarlo a través del chat de la sala virtual. Que quede unos segundos a cargo de la presidencia. Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias, señora presidenta. Bueno, el presente proyecto. Recording stopped. Recording in progress. El presente proyecto tiene la virtualidad de intentar enmendar y corregir algunas inconsistencias que al momento de
de aprobarse la ley 5654, quedaron sin consideración por este cuerpo. Además de eso, hay un número, un cúmulo de normas y dictados de acordadas que creaban nuevas instancias jurisdiccionales, y además, finalmente, ciertamente, que la última parte del artículo tercero de la citada ley 5654, que estaba referido a la integración por subrogancia de la Corte de Justicia en determinado caso, fue declarado inconstitucional. Y más allá de que sostenemos el criterio, o que sostengo el criterio, de que en esas circunstancias especiales la conformación de la Corte debería ser integrada por ciudadanos letrados que, en cumplimiento con la Constitución provincial en cuanto a edad y requisitos, y que sea un miembro de la Corte que esté involucrado en esa circunstancia, sea quien la subrogue. No obstante ello, como dije, fue declarada inconstitucional, y sabemos que insistir en esa línea es para volver a insistir en lo que probablemente sea una inconstitucionalidad nueva o una declaración de inconstitucionalidad. Por otra parte, las leyes 2991 y 2997 no tienen una correspondencia directa con los artículos que modifica respecto a la ley 2337, que es la ley orgánica del Poder Judicial. Además, en la citada 5654 no se había incluido el procedimiento de reemplazo de los fiscales de las cámaras civil, comercial, de familia, laboral y de minas, de los jueces penal, juvenil y de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, de familia, laboral y penal de cuarta nominación con asiento en la ciudad de Belén, recientemente aprobada. Pero más allá de eso, también se ha intentado que las subrogancias estén correspondencia directa con el fuero, en primer lugar, y con las funciones de los jueces. Cuando se incorpora al Código Procesal Penal la figura del juez correccional, en un código procesal que debe ser revisado, el fiscal o los jueces correccionales, es como que tienen una jerarquía distinta o por debajo de los jueces y fiscales, el juez de control de garantía y los fiscales los fiscales de instrucción. Pero resulta que, a criterio de quien les habla, el fiscal correccional, el juez correccional, integran, aunque unipersonalmente, un tribunal de sentencia, igual que las cámaras de sentencia en lo penal, que la única diferencia que los asiste es nada más que el monto de la pena, que es de lo que se está juzgando. Es por eso que verán que en todos los artículos, en todas las propuestas, en primer lugar y con profundidad, se tiene en cuenta el fuero y la especialidad. Particularmente en el caso de la necesidad de la subrogancia de un fiscal de cámara, es en este caso en donde, previo a los fiscales de cámara que puedan subrogar, se prevé que sea el fiscal de instrucción, porque es el que tiene el conocimiento de la causa. Sería uno de los pocos casos en que un fiscal de una jerarquía, por denominarla de alguna manera, de inferiores calidades, venga a reemplazar en primer término o subrogar al fiscal de cámara. Por lo demás, también, y en un trabajo que se ha realizado, como dije en el inicio, a partir de que reconozco la existencia de alguna debilidad en aquella propuesta, con actores esenciales del Poder Judicial para alcanzar a esta ley, entre ellos la Fiscal General, entre ellos la Secretaría de la
Procuración General de la Corte, con integrantes de la Corte de Justicia, y hemos tratado de allanar el camino para la seriedad de la justicia y para que el justiciable no quede sin la posibilidad de un rápido pronunciamiento judicial. En ese marco también se ha tenido en cuenta, y por hechos que son conocidos, la particularidad de la subrogancia en las circunscripciones del interior, donde rápidamente, por la cantidad de magistrados, puede llegar a quedarse sin reemplazantes a la hora de la necesidad de subrogar a alguno de los jueces que atienden en la causa. Y como dije, también se ha tenido en cuenta la reciente creación de la Cámara de Apelaciones, con asiento en la ciudad de Belén, para la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial de Catamarca. Respecto a los jueces del fuero penal juvenil, a la hora de distribuir las subrogancias, se ha tenido en cuenta de que estos jueces actúan de dos maneras distintas, ya sea en la etapa de investigación, que prácticamente funciona como un juez de control de garantía, y en la etapa de juicio, que funciona como un juez de sentencia. Y por eso es que en ese punto está dividido la función o la subrogancia que va a tener el juez penal juvenil ante cualquier motivo de separación de la función que está cumpliendo. Respecto al Procurador General, que se había hecho una división de acuerdo a las funciones, en realidad en su función como jefe de los defensores es de orden administrativo, por cuanto los defensores son los que llegan a la instancia última, que es los recursos ante la Corte. No así en su calidad de fiscal, sea penal o sea del fuero penal o del fuero civil. Por eso que oportunamente, cuando se apruebe o se discute en particular, hay dos incisos que van a ser, se va a proponer que sean eliminados. Finalmente, intentando corregir este cúmulo de normativas que han hecho, que se han ido dando a partir, ya digo, de creaciones jurisdiccionales o de acordadas, de leyes, es que se propone la derogación de todos aquellos artículos que están controvertidos en la ley 5654 y en la ley 2921 y todo otro instrumento que se oponga, entre ellos las acordadas, que se opongan a la subrogancia planteadas en esta propuesta de ley. También quiero destacar que uno de los integrantes de la comisión, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, y su presidente, el compañero Víctor Luna, también tenía la preocupación respecto a las subrogancias en las circunscripciones del interior, y en ese caso se ha tenido en cuenta, se ha discutido fundamentalmente sobre ese particular, y ese particular está previsto en la presente ley. Entiendo que han podido ser parte de la lectura del proyecto y del despacho, que es también probable que haya alguna propuesta que será atendida, pero quiero transmitir que hemos instrumentado esta propuesta legislativa a partir de, como dije al inicio, conversaciones mantenidas con integrantes, actores fundamentales del poder judicial y otros legisladores de esta casa. Voy a proponer en consecuencia, y reservarme el uso de la palabra
para alguna aclaración si hiciera falta, que acompañen esta iniciativa con el voto favorable a los efectos de que finalmente no sea un obstáculo a la hora de administrar justicia la falta de subrogancia o la falta de funcionarios que puedan reemplazar a quienes por cualquier motivo no pueden actuar en una causa determinada. Muchas gracias, señora presidenta. Retomo la presidencia. Gracias, diputado Vaso. Tiene la palabra el diputado Figueroa. Muchas gracias, señora presidenta. En principio, celebro esta normativa que de alguna manera viene a dar un orden a un problema bastante grave que tiene la provincia de Catamarca con respecto a la subrogancia a la hora de administrar justicia. No obstante de ello, lo mejor que podemos pedirle al Servicio de Justicia es que cumpla justamente las normas que de esta legislatura emanan y que luego el Poder Ejecutivo promulga. Y también solicitarle al Poder Ejecutivo que entienda que la justicia tiene un grado de especificidad bastante importante, bastante técnico, a la hora de nombrar a sus funcionarios, que si bien la Constitución nuestra ha quedado muy retrógrada a la hora de estas designaciones y le da el imperio al señor gobernador de la provincia de Catamarca, también es cierto que de esta legislatura surgió una norma muy importante que impedía a los secretarios de los juzgados seguir siendo nombrados a dedo y podía darle la posibilidad a los abogados también de la matrícula concursar ese cargo, cosa que ha quedado vetada por el Ejecutivo Provincial. No obstante ello, y continuando con este ánimo inclusivista con el que venimos pregonando todos estos derechos que tienen que ver con incidencia laboral, y en principio descartando que el pedido que voy a hacer sea demagogo, ni mucho menos pretendido como parte de una como el corporativismo abogadil, porque si hay una profesión que no es corporativa, es justamente la de los abogados, por sus disidencias y sus nutridas ideas a la hora de ejercer la profesión. Sí creo que es por la lectura específica que le he dado al proyecto del doctor Barros, con la que coincido en sus fundamentos, creo que es una enorme posibilidad, porque la Constitución así lo pide, el ejercicio de la profesión, de ser abogado, una determinada edad, no pedirle a los subrogantes más que lo que le pedimos al juez para hacerlo. Y esto es justamente el cumplimiento de las normas constitucionales y de las normas provinciales que determinan el ejercicio de esa función. Por eso creo, y sin temor a quedar con el demagogo, que es una enorme posibilidad de darle a los abogados de a pie, al litigante, que están dentro de esta nómina que anualmente determina la Corte de Justicia, previo informe y cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, la posibilidad de estar en el primer orden de subrogancia. Y sostengo esto por lo siguiente: independientemente de las cuestiones sanitarias bien explicadas por el doctor Barro, las que adhiero, independientemente de que esta circunstancia pueda profundizarse en el interior, el hecho de que no necesariamente el inferior va a cubrir al AQUEM de una manera específica, técnica, o a sabiendas mejor que lo que podría hacer un abogado de a pie. Y digo esto porque es sumarle una tarea más a las que ya tienen su juzgado, y porque podríamos darle al abogado de a pie la posibilidad histórica de participar del servicio de justicia de una manera activa del otro lado del mostrador, desde dar justicia,
desde la posibilidad de decidir, de darle al abogado de a pie la posibilidad de formar parte temporal de la administración del Poder Judicial, de darle la posibilidad al abogado de a pie de tomar contacto directo con la tarea y que le sirva también de antecedente a futuras postulaciones y concursos, cargos. Y fíjese que no estoy hablando de la fase económica, que es el desarrollo de esta tarea por el tiempo que se ve, la subrogancia satisface, sino más bien por posibilitarles desde la provincia de Catamarca a los abogados litigantes cumplir con un precepto constitucional como es el de dar justicia al que están capacitados por el hecho de ser abogados, tener la edad y tener las condiciones que la Constitución y las normas establecen, y dar de alguna manera esa igualdad que nos ha caracterizado a la legislatura de la provincia de Catamarca a la hora de reconocerlo. Ya que el Ejecutivo ha impedido la posibilidad de concursar el primer cargo, que es ser secretario, ante las innumerables trabas que trajo la derogación del Consejo de la Magistratura y esta nebulosa que se da con el Consejo Consultivo, digo yo, a la hora de nombrar jueces, poder, en particular a la hora de votación, si ustedes todos me lo permiten, modificar el orden y ponerlo en el primer escalafón los abogados litigantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Luna. Gracias, señora presidenta, señores, señoras legisladores. Quería hacer una aclaración antes de iniciar con mi alocución respecto a lo que significa este proyecto. Integro, por la minoría un poco, digo, la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y este proyecto se trató hace algunas semanas ahí. Estaba presente únicamente mi persona como representante de las minorías. Por motivos personales no habían podido estar el resto de los integrantes. Y ese día he manifestado de mi negativa a acompañar el mismo. Yo no he acompañado el dictamen de comisión respectivo. Y ahí establecí el porqué, a grandes rasgos, digamos, no hice tampoco un despacho de minoría, pero sí mi disconformidad, en virtud de que habíamos conversado, como bien acá se dijo, la posibilidad de darle un marco distinto a lo que significan las circunscripciones del interior de la provincia de Catamarca respecto a el proceso de subrogación que tienen las mismas. Y yo estoy convencido, señora presidenta, lamentablemente a través de este proyecto no lo vamos a modificar a todas estas cuestiones en el interior, porque tienen un problema muy, muy, muy fuerte, digamos. Por un lado, son pocos los funcionarios judiciales que existen respecto a lo que es la capital. Y en segundo término, hay algunos departamentos o circunscripciones donde tienen muy pocos matriculados abogados y que cuando se debe subrogar, que ya se estaba haciendo o se está haciendo en la actualidad, la incorporación de sus abogados, muchas veces no se puede cumplimentar esto por ausencia de los mismos, ya que algunos residen en la capital, otros en las ciudades frías, en el caso puntual de la circunscripción de Recreo, y terminamos con expedientes que tienen que venir acá a las circunscripciones del Valle Central, y eso indudablemente demora muchísimo el trámite, y quienes son afectados, sin lugar a dudas, son los integrantes de la sociedad que quieren un sistema de justicia mucho más ágil, dinámico, y que les ayude a tener esa justicia que esperan.
Yo quiero expresarle también, hablamos de leyes 2337, de la ley 2991, de la ley 2997, de la ley 5654, que ha sido la última que hemos sancionado, que creo que hemos participado la mayoría de nosotros, y donde indudablemente vemos, como acá también se dijo cuando se leían los fundamentos o se daban los fundamentos de esta norma, que hay cosas que no las estamos analizando con los actores principales que tienen estas normativas, que son casualmente los que integran el Poder Judicial. Y no hay que dejar pasar por alto livianamente uno de los, de la parte, de la última parte del artículo tercero, de la casualmente citada ley 5654, declarada por la Corte de Justicia inconstitucional. Fíjese usted, yo diría, no la gravedad, pero sí la importancia, muchas veces que se requiere conversar, charlar, articular, digamos, normas como esta que estamos discutiendo con los que aplican casualmente estas normas, que son, en este caso, el Poder Judicial. Por eso, indudablemente, Presidenta, no ha sido mi acompañamiento una cuestión del momento, ni una cuestión que me quise oponer, sino estas cuestiones que seguramente van a volver a ser abordadas por la Corte de Justicia cuando se trate si se promulga, digamos, esta ley como está, vamos a tener seguramente algunas otras consideraciones por parte de las autoridades del poder, que creo sin lugar a dudas que debe ser abordado con la máxima de la seriedad. Yo, así como está, no le veo ni auguro un futuro distinto a las circunscripciones del interior respecto a lo que es el servicio de justicia para los habitantes de nuestro interior. Yo creo que tampoco podemos, las cámaras nuevas que hemos aprobado acá, como es la Cámara de Apelaciones en la ciudad de Belén, que va a ser una cámara de todo el oeste de Catamarca, pueda ser abordada en este proyecto sin haber por lo menos conversado de lo que significa ya con los jueces mínimamente del oeste catamarqueño, a los cuales no se les expresó ni se les envió por lo menos una copia para que opinen de estos temas. Yo no veo mucha diferencia respecto a la última ley, a la 5654 que hemos aprobado acá, no veo mucha diferencia respecto a este tema, y sí veo que va a correr el mismo camino, yo diría, que esa ley que ha sido en alguna parte declarada inconstitucional y en otras no abordada como corresponde a estas cuestiones. Por lo tanto, Presidenta, y en ese sentido quiero dejar absolutamente claro que en el caso de nuestro bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar este proyecto, vamos a hacer una votación negativa, indudablemente respecto a lo que esto significa. Creo y considero que para abordar todos estos temas respecto a lo que significa el Poder Judicial, se debe hacer reuniones en las comisiones pertinentes con todos los legisladores que integran la misma mínimamente, e invitar a quien quiera también, por supuesto, y esto lamentablemente no se hizo y volvimos a cometer los mismos errores de las leyes anteriores. Nada más, muchas gracias, Presidente. Usted, diputado, tiene la palabra la diputada Juana Fernández. Muchas gracias, señora Presidenta. Comparto algunos conceptos de el colega propinante.
El proyecto pretende modificar el sistema de subrogancia jurisdiccional, como así también la subrogancia del Ministerio Público, regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Catamarca, a tenor de la Ley 5654, que la última reforma fue el 16 de julio del 2020 y que hay algunos artículos que se refieren a inconstitucionalidad. En principio, quiero señalar que en este acto no se justifica a modo alguno un tratamiento urgente y novedoso impuesto por el autor, porque impide naturalmente un análisis serio, un análisis responsable sobre la denominación de subrogancia legal de la jurisdicción y del Ministerio Público, sobre todo cuando se advierte la inexistencia de informes o aportes que deben enriquecer todo este proyecto, sobre todo órganos del Poder Judicial. La impresión es como que nos intrometemos en un poder que es muy importante para la institucionalidad de nuestra provincia. Creo que muchos no han estado convocados, muchos actores que tienen que ver con estos temas no han sido convocados. Y apelo un poco también a algunas palabras que dijo el diputado Molina, Isauro Molina. Hay que tener mucha información para tomar decisiones de envergadura. Creo también que hay que determinar criterios fácticos de funcionamiento de la subrogancia legal en la praxis judicial de un servicio de justicia. Por otra parte, los fundamentos del referido proyecto evidencian equívocos conceptuales sobre el funcionamiento sistemático de la subrogancia legal en el servicio de la justicia de Catamarca. En efecto, el criterio de subrogancia legal consagrado por la Ley Orgánica de Tribunales es la designación de un miembro de un tribunal de igual competencia y jerarquía para que todos los jueces subrogantes, que incluya los jueces de otros fueros, cuando se agota la lista de jueces del fuero, del juez subrogado, no como erróneamente se sostiene los fundamentos del proyecto, que excluye el requisito de la jerarquía para los jueces de otro fuero a la hora de subrogar. Tampoco es correcta la afirmación al sostener que constituye una excepción de hipótesis de subrogancia fiscal de cámara por el fiscal de instrucción que intervino en alguna causa con conocimiento o no de la causa referida. En tal sentido, corresponde destacar que el fiscal no juzga, además puede ser subrogado por otro fiscal de cámara y o fiscal de instrucción, en función del principio de unidad de actuación, que nada tiene que ver con la circunstancia de haber intervenido total o parcialmente en una investigación. Del mismo modo, también resulta equívoco el distingo formulado respecto a jueces de garantía y los jueces correccionales, que no se trata de una cuestión funcional, sino de una cuestión de competencia material. A mayor actividad jurisdiccional en la materia, mayor prioridad en el orden de la subrogancia. Si bien ambos tribunales son de primera instancia, el Tribunal de Garantía tiene competencia respecto a todos los delitos regulados por el Código Penal. En tanto, el Tribunal Correccional tiene una competencia limitada. Interviene en los delitos de leve entidad que no superan 5 años de prisión. Destacado esto en todo el país salvo Catamarca. La competencia se reduce a delitos que no superan los 3 años de prisión, por ejemplo. Es por esta razón que el Juzgado de Control de Garantías tiene prioridad sobre el Juzgado Correccional. En base a esto, quiero expresar y vuelvo a reiterar. Producción de conocimiento, dijo el colega Molina. Hay muchos actores que tienen que ver con la justicia en la provincia de Catamarca. La Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, esta comisión evaluadora, la Universidad de Catamarca, la Facultad de Derecho. Hay muchos profesionales y recursos humanos valiosos que puedan hacer aportes. Y no creo que sea la solución de fondo, porque de cualquier modo,
el autor del proyecto, en una parte del fundamento, dice que debemos tener en cuenta, además, que en una débil técnica parlamentaria, las leyes 2991, 2997, no tienen correspondencia directa en los artículos que modifica la ley 2337, lo que obliga a derogarlas en todo lo que se opone a la presente propuesta. ¿Qué quiero significar? Que no estoy de acuerdo con este proyecto cuando no están todos los actores de un poder que es muy importante y se tomaría una intromisión directa a la justicia de la provincia. Y esa no es la justicia que necesita la sociedad de Catamarca ni los profesionales que ejercen esta grata profesión. Así que dicho esto, señora Presidenta y colegas, no acompaño el proyecto en discusión y sí quiero apelar a que nuevamente cuando se traten estos temas tengamos la posibilidad de un poquito menos de margen de error, no solo en técnica parlamentaria, y todos contribuyamos a que realmente funcione la justicia en la provincia de Catamarca. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra nuevamente el diputado Bach. Bueno, en primer lugar, desde el ingreso de este proyecto a la Cámara, se ha citado a innumerables reuniones de la Comisión, con mucho poco margen de presencia, y así se fue trabajando hasta lograr un dictamen que obviamente no es compartido por los bloques de oposición. Como iniciador de un proyecto de ley de esta envergadura, y aunque no signifique que los miembros de la comisión podrían o no accedido, pero previo a la redacción del proyecto final, lo manifesté al inicio de mi exposición que había tenido reuniones con actores de alta relevancia del Poder Judicial. Más aún, debo reconocer que se me convocó o se me comunicó la existencia de algunas deficiencias que la asumo en aquel proyecto, hoy ley 5654. Respecto al interior, yo honestamente digo, no sé si es un criterio que sostiene y resostiene el diputado preopinante, el diputado Luna, porque aparentemente la intención final es no aprobarlo el proyecto. Sean jueces, sea el agente fiscal, sean asesores de menores, sean defensores, se ha tenido en cuenta para la tercera, cuarta, quinta y sexta circunscripción judicial subrogancias que no estaban previstas en ninguna normativa. No estaba previsto que el secretario pueda actuar. No estaba previsto que agentes de otras circunscripciones puedan actuar. Se incorpora precisamente para evitar que se agote rápidamente, que es lo que no interesa, la posibilidad de subrogancia. Lamento tener que disentir profundamente con una amiga y compañera del Tribunal de Enjuiciamiento, pero me parece que tiene o mal la información o mal el concepto. El juez correccional es un juez de sentencia. Es un juez de sentencia. Igual que el juez de cámara. Tiene la misma función. La única diferencia
es el monto de la pena. A punto tal que en Córdoba se llaman juzgados o cámaras del crimen y correccionales. Porque lo que diferencia la dirección entre uno y otro es el monto de la pena. Y no es la misma función que el control y garantía, del juez de control y garantía. Me hablarán del nivel de la paga, como dicen los yanquis, no te alcanza el nivel de paga, eso es otra cosa. Pero no es un juez de primera instancia. Está profundamente equivocado en ese concepto. Respecto al artículo tercero que insisten, martillan y machacan, sabemos que ha sido declarado inconstitucional y también lo dije al principio de la exposición. Se ha eliminado el párrafo que significó la declaración de inconstitucionalidad. No fue derogado, no fue declarado inconstitucional, en abstracto por otra parte, todo el artículo, sino el último párrafo. El que hacía mención, y si me permiten un minuto, decía concretamente, en el supuesto que una causa judicial que deba dirimirse por ante la Corte de Justicia de Catamarca, sea por competencia originaria o por vía de alzada, y que por objeto de la misma verse sobre una cuestión que involucre o ventile intereses de magistrado o funcionario del Poder Judicial, que esté vinculado al desempeño de la magistratura o de la función judicial, la Corte de Justicia no podrá actuar con sus miembros naturales y se conformará íntegramente con conjueces que forman parte de la lista de abogados de la matrícula sorteado anualmente sobre la base del informe elaborado por el Colegio de Abogados que reúne los requisitos establecidos en el artículo 211 de la Constitución de Catamarca. No quiero entrar en un debate del pasado. Yo sigo estando de acuerdo que ese párrafo debería seguir incorporado. Porque hemos tenido circunstancias en donde integrantes del Poder Judicial, ex procuradores, planteaban una acción de inconstitucionalidad, hacían lugar a su pedido y después resulta que integraba la Corte para resolver la misma circunstancia de un magistrado que estaba involucrado en la misma causal que se plantea como inconstitucional. No quiero centrar en esto, pero somos coherentes y no nos importa cómo esté conformada la Corte, con más número, con menos número, ni quién la integre. En toda la historia hemos sido coherentes con lo que entendemos que esto debía ser así. La Corte entendió que no es así y coincidimos en que volver a insistir sobre ese párrafo era volver a dejar pendiente una ley de una declaración de inconstitucionalidad de solamente ese párrafo. Lo demás había producido inconvenientes a la hora de entender. Ustedes saben que los jueces penales juveniles cumplen dos funciones. En una primera etapa como jueces de control y garantía y en una segunda etapa como jueces de sentencia. Había que revisarlo, había que verlo. Y es cierto, hubo errores en la producción de aquella legislación que se intenta corregir en esta, como cuando, por ejemplo, por una sola palabra, la Cámara de Apelaciones con asiento en Belén, la habíamos constituido como cámara, entre otras cosas, de minas, y no correspondía, y hubo que corregirla. Creo, señora presidenta, que por lo menos los dos puntos fundamentales de esta opinión diferenciada por parte de los integrantes de la oposición, que evidentemente van a votar en contra. Evidentemente ese es el sentido. Porque precisamente con uno de los diputados hemos conversado sobre este tema y acordamos que precisamente para el interior había que darle todas las garantías para que pueda seguir funcionando la justicia. Y se lo dieron las garantías, pero no es tampoco una producción mía, absolutamente mía. Desconocería que he mantenido conversaciones, como os dije al principio, con integrantes de la Corte, no solamente de las últimas gestiones, de anteriores gestiones. También. He mantenido conversaciones con la Fiscal General, he mantenido conversaciones con la Secretaría y el Procurador General de la provincia. Probablemente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se empezó a tratar este proyecto, podrían haber pedido, pero no irse, no aparecer, no, y después acá en la reunión de
en el debate en la Cámara, decir, bueno, pero teníamos que haber llamado a toda la gente. Nadie estaba avasallando absolutamente nada. Porque de última, es la función esencial de la legislatura, la formación de las leyes. Y será la justicia la que hará el control de constitucionalidad de las leyes. Pero no tampoco vamos a estar atados a la voluntariedad de reunir en una comisión, que no tengo ningún problema ni con la Asociación de Magistrados, ni con el Colegio de Abogados, ni con la justicia en sí misma, estar atado porque los miembros de la oposición vienen a decirnos hoy en el recinto, che, teníamos que haber traído el resto. Para eso está la comisión. Ahí lo podríamos haber debatido. Y no me importa si la ley sale en 5 minutos, en 20 o en 3 años. A lo mejor tenemos la posibilidad de darle a la justicia un mecanismo de subrogación que necesitan para que las causas tengan un poco más de celeridad. Por ahora, muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado. Ya hizo uso de la palabra, diputado Luna, usted, sobre este tema en particular. Está bien, presidenta. Si no me... Yo quería hacer unas aclaraciones, nada más, pero sí, ya hice, está bien. No hay ¿Alguien problema. Más va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Luis Lobo Vergara. Gracias, señora presidenta. En realidad me parece, más allá de las posiciones que ha expuesto el presidente Bloque y la exposición de la diputada Fernández, me parece que en esta oportunidad estamos exteriorizando algunas observaciones que en otras oportunidades hice respecto del funcionamiento de la Cámara de Diputados en las distintas comisiones. Seguramente el impedimento al diputado Luna de hacer algunas apreciaciones sobre lo manifestado por el miembro informante deben estar vinculadas a que si el funcionamiento de la comisión ha sido dinámico y participativo, o si es como por ahí tenemos alguna información nosotros de que se constituyó la comisión, había un solo miembro de la oposición y se decidió aprobar esta ley en los términos que sacar dictamen directamente sin posibilidad de conversar, de dialogar. Todos tenemos el diálogo con funcionarios judiciales, con miembros de las asociaciones, en el caso que nos ocupa, pero me parece que la responsabilidad de legislar pasa por el funcionamiento institucional, que esos funcionarios, esos organismos de representación vengan al seno de la legislatura y hablen en las comisiones y se vaya funcionando el sistema de contrapesos y de diálogo para sacar las mejores leyes que podamos sacar. Porque no está bueno que estemos pensando que la legislación que sancionamos en esta Cámara, el Poder Judicial no la considera porque directamente la declara inconstitucional, como por ahí algún magistrado dijo, que no importaba que cuán filosa sea la ley si no contempla las cuestiones elementales. Y es una cuestión de buena técnica parlamentaria recibir a las instituciones. Yo creo que acá la cuestión de fondo, en el contrapunto que hay sobre esta ley, porque creo que es buena la reglamentación, es que funcione como corresponde, dándole participación a todas las instituciones. Y en este orden, una pequeña conversación que tuvimos con el miembro informante hace unos ratos, le adelantaba yo un poco las observaciones que hacía, y una de ellas es en el artículo 18, donde esta ley deroga acordadas de la Corte. A mí me parece que dictar una norma donde se derogue los instrumentos del funcionamiento propio de otro poder del Estado es claramente inconstitucional. Entonces, ¿por qué no se pudo dar estos debates que irían a enriquecer la técnica legislativa y la producción
de esta legislatura. Entonces, creo que lo que está sucediendo, reitero, es un debate que se debería haber dado en la comisión y que por ahí, por el apuro, por la facilidad de tener los números automáticos para aprobar una norma, se llega a esta instancia donde no hay una discusión sobre si corresponde reglamentar o enriquecer una norma, sino cómo lo hacemos. Así que en este sentido, yo también, haciendo la salvedad del artículo 18, que me parece que deberían corregirlo o suprimir esos términos por cuestiones de orden constitucional, me adhiero a la posición del bloque. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Voy a pedirle al diputado Bayos que tome la presidencia y me permita. Tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Sabe lo que verdaderamente violenta, por lo menos la inteligencia? Es que de manera absolutamente oculta pretendan tratar de absolutismo el funcionamiento de la comisión. Pero tengo doble castigo, si se quiere. Soy autor del proyecto y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Innumerables oportunidades, se nos dijo, teniendo los números, desde que se presentó este proyecto a partir de mayo aproximadamente del corriente año, donde informalmente conversamos sobre la necesidad, donde informalmente me hago cargo de algunas cuestiones de la ley 5654. Quiero leerlo bien, lo vemos bien, y así pasó un lunes, y así pasó otro lunes, después que vino alguna circunstancia de falta de quórum, que no venían los integrantes de la mayoría, de la minoría, u otra circunstancia, pero fue pasando de lunes a lunes, en lo que yo entendía que era una necesaria corrección, porque también hubo integrantes de la oposición que supieron de que esto había ocurrido. Es nada más que una corrección, no es para agarrarse de los pelos. Respecto a la inconstitucionalidad, parece que, bueno, quieren el título del diario, nada más. Porque solamente, vuelvo a repetir, se ha declarado inconstitucional un párrafo de un artículo. Y lo demás requerían una corrección, un ordenamiento al funcionamiento real que tiene la justicia. Y respecto al artículo 18, podríamos discutirlo. No sé si el diputado preopinante lo va a votar si lo sacamos a esto que él plantea, pero en esto tengo un criterio similar al de Dromi, cuando nos enseña que derogar al voleo todo dispositivo que se oponga a la presente no es de muy buena técnica, sino que hay que enumerar y mencionar lo que se opone. Y todo instrumento que se opone a la presente están dentro de las disposiciones, resoluciones y acordadas, que me parece que huelga decir que en una pirámide jurídica están muy por abajo de la ley. Así que no entiendo cuál sería, porque si hay una acordada donde me está diciendo que la subrogancia del fiscal de instrucción en primer orden va a ser el fiscal correccional, y esta ley está diciendo otra cosa, es lógico que esa acordada se está oponiendo a la presente. Y yo no digo que en el orden interno, como parte de esta ley, en algunos párrafos, deja reglamentación de la Corte, llegada la necesidad, haga una acordada para acomodar esa realidad que se está viviendo. Mañana se crea otro juzgado que no lo tenemos previsto ni siquiera en la mente, y deberá ordenársele y será a través de la acordada, como los reglamentos que hace el Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes que emite esta Cámara. Y si ese reglamento está en contra de una ley posterior, seguramente habrá que derogarla como disposición que se opone a la ley que se está aprobando. Pero bueno,
si el diputado propinante va a acompañar a la ley, en todo lo que se oponga a la presente, lo dejamos hasta ahí. En total es más o menos lo mismo. Pero no, este evidentemente no va a ser así, porque es el recurso, un recurso más, para oponerse a una ley que la verdad es nada más que un ordenamiento de la subrogancia. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado Bayo. ¿Puede tomar la presidencia para poder hacer uso de la palabra, si me la concede? Voy a pensar. Tiene la palabra, señora diputada. Gracias, señor presidente. Yo quisiera realizar algunas reflexiones, porque en mi condición de diputada también integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político, y la verdad que es un ámbito donde se han dado todas las posibilidades de generación de consensos y para que todos los legisladores de todos los bloques puedan realizar los aportes, expresar las opiniones y contribuir al mejoramiento de todos los proyectos en general y también de este proyecto de ley en particular que estamos tratando. Y digo esto porque la verdad que un poco resultamos sorprendidos con algunas alegaciones que he escuchado en el día de la fecha, de que no se ha consultado a la Corte, que no se ha consultado a tal juzgado, que no se ha consultado al Ministerio Público, que no se ha consultado, que no se ha consultado. Ahora, a fuerza de ser sinceros, en el marco de esas reuniones de comisión, no escuché a ninguno de los miembros de los bloques de oposición que le integran plantear la necesidad, cuando estábamos tratando este proyecto, de requerir opiniones de algún miembro de la justicia de Catamarca. Entonces, las alegaciones efectuadas en ese sentido suenan más a excusas pueriles que intentan frenar el tratamiento de un proyecto, más que a verdaderos fundamentos sobre posibles objeciones que pudieran tener respecto a las normas que propone el autor del proyecto y que fueron acompañadas en el marco de la Comisión de Asuntos, por lo menos por la mayoría de sus miembros. Pero además de eso, debo señalar que no he escuchado por parte de los colegas que han cuestionado este proyecto de ley, a excepción, porque no le hice obliga a hacerla, del diputado Figueroa, no he escuchado a ninguno de los otros que han hecho cuestionamientos realizar ni un solo aporte positivo, realizar ni una sola propuesta de modificación que pueda ser conducente al mejoramiento del texto normativo que se propone. Entonces, esos cuestionamientos suenan más a palos en la rueda que a verdadero interés por sancionar normas superadoras. Y también hay que recordar, porque esto muchos no lo dicen, que cuando esta Cámara, a través de distintas comisiones, ha efectuado consultas específicas sobre proyectos de ley, la propia Corte en anteriores integraciones se negaba a evacuar esas consultas. Y lo decía por escrito. Y también hay que recordar
que si hubiéramos hecho caso a las pocas veces que se han pronunciado, la provincia de Catamarca se hubiera perdido la oportunidad de tener normativa y avanzada, como el fuero especializado en violencia de género, resistido por la Corte de Justicia durante largos 6 años en su implementación. Esta es la realidad, estimados colegas, porque también priman criterios corporativos. ¿O ustedes se creen que la declaración de inconstitucionalidad que acá ha traído a colación con absoluta sinceridad el diputado Bayo, de un párrafo de una norma sancionada en aquella ley que aprobara la legislatura de Catamarca el año pasado, no está vinculado a los propios intereses de los jueces, que se han pasado años dictándose entre ellos, y digo los jueces de la Corte en anteriores integraciones, dictando fallos que solamente les favorecía a ellos en abierta violación a lo que determinaba la propia constitución de la provincia, que ellos mismos, y en el artículo que les molestaba, declaraban inconstitucional la norma constitucional para favorecer sus propios intereses. Esta es la realidad. Entonces, y esto lo digo reivindicando la labor del diputado Barros, él hizo una propuesta seria para zanjar algunos problemas que se habían generado, mejorarlos a través de estas modificaciones al sistema de subrogancias, y no hemos recibido por parte de la oposición ni un solo aporte positivo. Se pasaron diciendo lo veamos, lo veamos, lo veamos, ya vamos a ver, ya vamos a ver, y terminó siendo una mera maniobra dilatoria del tratamiento de este proyecto. Así que, señor presidente, créame que toda normativa puede tener algún defecto, que toda normativa puede ser superada por una norma posterior. Lo que no puede ser superado es la estrechez y las mezquindades de quienes piensan que la obstaculización por la obstrucción misma es un camino para la generación de consensos. Por el contrario, los palos en la rueda no le sirven a nadie, ni a los que están dirigidos, ni a los que los ponen. Las leyes se construyen, las sociedades se construyen con actitudes positivas, proactivas, con aportes fundados, y no con la intencionalidad de frenar a aquellos que verdaderamente tienen ganas de trabajar en serio. Así que, señor presidente, nuestro acompañamiento al presente proyecto de ley. Muchas gracias. A usted, señora presidenta, y retoma la titularidad del cuerpo. Gracias, diputado Bayos. Retomo la presidencia del cuerpo. Vamos a poner en consideración el presente. Tiene la palabra el diputado Bayos.
Reitero, señora presidenta, voy a solicitar que se vote en un solo acto, en general y en particular, si esta moción es aprobada. Previo a esa votación general, voy a mocionar la introducción de algunas modificaciones al texto del despacho, que tiene algunos errores de tipeo y otras cosas. Sí, ya vamos a poner a consideración su moción. Le voy a dar 2 minutos al diputado Luna para que, porque ya expresó y usó su tiempo en el marco de esta sesión. Tiene la palabra el diputado Luna. Le agradezco, señora presidenta, por la amabilidad de darme la palabra. Mire, presidenta, quiero hacer una pequeña reflexión nada más en estos 2 minutos. Hace minutos hemos aprobado una ley donde no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes en acompañar sobre tablas y hemos recibido mucho más críticas en el recinto de parte de algunos diputados del oficialismo, la ley, que de nosotros, la oposición. Eso lo quiero dejar aclarado y de manifiesto, que bajo ningún punto de vista nosotros queremos poner palos en la rueda absolutamente de nadie. Lo que nosotros queremos dejar bien establecido acá en este debate es la posición en la que nosotros no estábamos de acuerdo, y yo lo manifesté ese día y por eso no acompañé el despacho de comisión. Porque venimos sosteniendo de que este tipo de proyectos que venimos aprobando todos los años lo mismo y que se después colisionan con las mismas acordadas de la Corte, sean la anterior corte anterior con otras contenidos como esta que está actuando en este momento, y son 7 miembros, tienen el mismo pensamiento, presidenta. Y en ese sentido, no creo que seamos nosotros, la oposición, la que tenemos que solicitar que vengan algún representante de la Corte. Lo pueden hacer ustedes también como oficialismo. Lo que pasa es que a veces los números, tanto en las comisiones como en el recinto, son tentadores. Por supuesto que tienen mayoría calificada en ambos lugares. Por supuesto que van a hacer, a veces, sacar proyectos en los que no vamos a estar de acuerdo. Y cuando estemos de acuerdo, presidenta, lo vamos a acompañar. Quédense totalmente tranquila. Pero palos en la rueda no lo hacemos bajo ningún punto de vista. Le agradezco los 2 minutos y espero que así sea en las próximas sesiones también, presidenta, cuando pidamos las palabras. Gracias. A usted, diputado, vamos a poner a consideración del cuerpo la moción formulada por el diputado Augusto Vaz. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresar. Aprobado. En consecuencia, le voy a pedir al diputado Augusto Barros que dé a conocer cuáles son las modificaciones que va a proponer, en qué artículo, para recién poder poner a consideración del cuerpo el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias, presidenta. En el artículo 3 se repite el inciso 4, de manera tal que el segundo 4 es 5 y el 5 es 6. Por sugerencia, y coincido, en el artículo 5.b, inciso 2, dice establecido por la CP y es Constitución Provincial, para que se ponga la palabra completa. En el artículo 7 se repite el inciso 5, lo cual significa que el segundo 5 tiene que ser 6.
En el artículo 10 dice fuero penal por los motivos expresados en los fundamentos, va a quedar con el inciso A, fuero penal, el A.2, defensa, eso se elimina del texto, queda como punto B, o inciso B, agente fiscal, y se elimina también defensa. O sea, el punto B, fuero civil, comercial, de familia, mina y trabajo, agente fiscal, y como está hasta el A.2 que se elimina, que es defensa. Se elimina el título y el texto. El título y el texto. Porque como dije, ante la corte actúan los defensores y no el procurador. En el artículo 13 se va a agregar un párrafo, porque si se hace una rápida lectura, en el texto del despacho no se ha incluido la subrogancia de los fiscales de instrucción. De manera tal que dice fiscal penal juvenil en ambas etapas, y luego como título fiscal de instrucción. Uno, por los otros fiscales de instrucción. Dos, por los fiscales de primera instancia civil, comercial, de ejecución fiscal, de familia, de mina y de trabajo. Tres, por los abogados de la matrícula que integren la lista de conjueces de acuerdo al informe producido por el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos objetivos establecidos en el artículo 213 de la Constitución Provincial. En el artículo 17, que nos estamos refiriendo a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, por asiento en Belén, donde dice en la segunda circunscripción, en letras, debe decir tercera circunscripción. Y donde dice por los jueces de primera instancia de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, se elimina sexta porque no tiene jurisdicción sobre la sexta circunscripción, que es recreo. Por los jueces de primera instancia de la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción. Y en el artículo 18 dice derógase y debe decir derógase. ¿Puedo continuar con la palabra? Sí, continúe. Voy a... Para evitar presuntas inconstitucionalidades adelantadas, voy a coincidir con mi amigo diputado Lobo Vergara. El artículo 18 quedaría redactado: deróganse los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley 56 y 54. La ley de 29-21 y todo otro dispositivo que se oponga a la presente. Bien, conforme a los esfuerzos por el cuerpo, vamos a poner a consideración el presente proyecto de ley en un solo acto, en general,
Los que no estén en el uso de la palabra pueden cerrar los micrófonos. Reitero, vamos a poner a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley, en general y en particular en un solo acto, comprensivo desde los artículos primero a 18 inclusive, con las modificaciones propuestas por el diputado Augusto Bayos con relación al artículo tercero, al artículo quinto, al artículo décimo, perdón, al artículo séptimo, al artículo décimo, al artículo décimo tercero, al artículo décimo séptimo y al artículo 18. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo consignando la letra A a través del chat de la sala de Zoom. Aprobado. Ha obtenido media sanción el presente proyecto de ley. Se remite a la Cámara de Senadores para su tratamiento. No habiendo más asuntos que tratar, se invita a la diputada Mónica Salazar y al diputado Marcelo Murúa a hacer. Pero la pido tarde, diputada. A hacer los pabellones nacional y provincial. Siendo las 13 horas con 19 minutos, se da por finalizada la sesión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Recording stopped.